Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. De agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver y el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los padres son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple
que él escondió toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la penitencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple
que él escondió toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose ante del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos juntándose ante del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces vio el misterio de la séptima trompeta. Temed
a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Los sobrevivientes de Israel se convencieron como Noemí de regresar a Jerez Israel. Allí pronto se llevará su fiesta desplazó. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron como Noemí de regresar a Jerez Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso y justo. Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de grande y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso y justo. Llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Encendió el cielo de la séptima trompeta. Después del retorno del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces dio el misterio de la séptima trompeta. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Verbo de Dios, el Mesías. El tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron como Noemí de regresar a Jerez Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel.
Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en este día, en esta tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento a que nos ha dado un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad de encontrarnos aquí a través por estos medios, Padre amado, que tú nos has enviado, Señor. Daniel quiso vivir estos tiempos, Señor, que cuando la ciencia aumente, y ese ha sido para nosotros este tiempo maravilloso y glorioso, Padre. Pero ¿por qué nos acercamos a ti, oh Padre amado, sabiendo de que el mundo está cayéndose a pedazos, pero hay una simiente predestinada, una manada pequeña, gente con percepción profética que debía captar estos mensajes de la hora, oh Padre? ¿Y cuál es ese mensaje de la hora? Porque en cada tiempo y sazón hubo un mensaje de la hora, siendo así con Moisés, con Noé, con Abraham, incluso con Jesús, oh Padre amado, pero en este último tiempo el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Pero también tú dijiste que en Amós 3:7, pero no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas, oh Padre. Entonces ahí vemos cómo se cumple tu palabra para poder ver nuestra realidad de Apocalipsis 10:8-11, Señor, para comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Pero ¿cómo podemos hacerlo eso si no conocemos tu palabra, Señor? Ahí está, Señor, la señal. ¿Y cuál es la señal, oh Padre? Está expiación en este último tiempo, Padre. Pero ¿cómo podemos saber la expiación sin conocer la Pascua, Padre? Entonces en cada uno de vosotros debe estar esas siete fiestas, Señor, que tú enviaste dentro de tu programa, Padre. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos en esta tarde con la lectura de estos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado el día de ayer. ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 18. Dice, ahora, ¿cuántos se gozaron con la lectura de la palabra y las bendiciones del Señor? La congregación dice, amén. Todos nos gozamos grandemente. Ahora hace calor y yo sé que algunos de ustedes regresarán a sus hogares esta noche. Yo sé que el hermano Roy y Charlie y ellos tienen que manejar una distancia muy larga. Pero esperen un momento, ustedes están de vacaciones. ¿No es así? Bueno, oí que ustedes van a ir a pescar. El Señor no le atribuye al hombre el tiempo que pasa pescando. Uno no envejece más mientras está pescando. Entonces ustedes, damas, vayan con ellos. ¿Ven? Y luego yo vendré y los acompañaré si puedo. Ustedes saben, dicen que el buen Señor no le atribuye al hombre el tiempo cuando anda de pesca. Salgan a pescar bastante cuando ustedes se sientan todos enredados. Es la mejor forma de relajarse que yo he hallado en toda mi vida, el salir a pescar. Párrafo 19. En una ocasión tenía una tarjeta del señor Trautmann. ¿Alguien se acuerda del señor Trautmann? De la fábrica de hielo allá en New Albany. Él tenía una tarjetita donde decía, salí a pescar. Y más adelante decía, el hombre que tiene todo hombre es un hermano cuando ha salido a pescar. Siempre darán ayuda cuando andan pescando. Tenía como 8 a 10 frases distintas y luego cuando llegaba al final decía, el hombre está más cerca de Dios cuando anda pescando. Así que yo pienso que eso es más o menos correcto.
Los ricos y los pobres son todos iguales cuando andan pescando. Ven, siempre darán ayuda cuando andan pescando. Y todo se refería a cuando andan pescando. Bueno, yo les hablaré a ustedes de otra pesca que he estado haciendo por estos últimos 33 años. He estado pescando las almas de los hombres. Que el Señor nos ayude a ganar a cada uno que podamos hallar. Párrafo 20. Ahora, en esta noche, esto se está grabando. Hoy por la mañana, y Jim se encuentra aquí o está grabando. Yo pienso que en la cinta alguien me llamó la atención a esto. Yo dije, el segundo éxodo, yo no quise decir segundo, es el tercer éxodo. Es el Espíritu Santo en forma de la columna de fuego, Dios descendiendo en manifestación, efectuó el primer éxodo y allá sacó a Israel de Egipto. El segundo éxodo fue Cristo sacando a la iglesia del judaísmo. Y el tercer éxodo es cuando la misma columna de fuego saca a la novia de la iglesia. Ven, de lo natural, de lo espiritual y lo espiritual fuera de lo espiritual. Los tres, ven, los espirituales fuera de la iglesia, mejor dicho. Luego tenemos las tres, las edades de eso. Ahora, en esta noche yo deseo grabar otra cinta y esta se titula ¿Es tu vida digna del Evangelio? Probablemente no se llevará mucho tiempo. Bueno, simplemente algunas escrituras y apuntes que tengo aquí, pero primero queremos leer la palabra de Dios. Antes de hacer eso, inclinemos nuestros rostros ante Él por un momento. Párrafo 21. Señor Jesús, cualquier hombre o mujer o niño puede abrir físicamente las páginas de esta Biblia, pero no hay nadie que la pueda revelar sino tú. Yo ruego, Señor, al tomar este texto que has puesto en mi corazón para enviarlo por todas las naciones para la gente, que puedan saber qué clase de vida les es requerida vivir, porque son tantos los que me han preguntado. ¿Es la vida cristiana una vida de servicio a la iglesia? ¿Es ayudar a los pobres y a los necesitados? ¿Es ser un miembro constante? ¿Es una lealtad a la iglesia? Y preguntas como esas. Padre, que la respuesta correcta llegue esta noche a través de estas palabras mientras hacemos el esfuerzo de traerlas al pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 22. Ahora abran sus Biblias en el libro de San Juan y comenzaremos con el capítulo 14 y en el versículo 16 para leer algo de escritura como base, como respaldo para esto, a lo cual trataremos de asignar como unos 30 o 40 minutos. Ahora el versículo 16 del capítulo 14 de San Lucas. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, no es siervo, sino siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Párrafo 23. Ahora, ¿notaron ustedes que hubieron tres etapas o tres vueltas de este asunto?
Cuando salieron primero y llamaron a aquellos que estaban o que fueron invitados a venir y ellos no lo hicieron. Entonces salió una campaña de sanidad, salieron a traer a los ciegos y a los cojos, y aún había lugar. Entonces salió y forzó a que entraran los buenos, los malos y los indiferentes. Ahora, lean otra parábola de esto, algo parecido en Mateo 22, 1 al 10. Si desean leerlo, más tarde, pero de allí yo he sacado este tema. ¿Es tu vida digna del Evangelio? Párrafo 24. Ahora, Jesús de aquí está diciendo, el hombre siempre ha tratado de dar excusas para no recibir la invitación de la palabra de Dios, aunque les fuere probado claramente que es su cena y su invitación. No obstante, el hombre siempre está dando excusas. Y si leen Mateo 22, notarán que allí también se dieron excusas y ellos tratan, eso abarcó todas las edades. En cierta edad dijo que un hombre los convidó y que tenía una viña. Y hallamos esa parábola y cómo fue que él envió a sus siervos a recoger de esta viña. Llegó el primer siervo. ¿Qué hicieron? Lo corrieron. Llegó el próximo siervo. A este también le apedrearon. Y estos hombres crueles corrieron a siervo tras siervo. Finalmente el rey envió a su hijo. Y cuando llegó su hijo, hallamos que ellos dijeron, este es el heredero. Matémoslo. Luego todo será nuestro. Entonces Jesús les dijo, el rey envió y destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Párrafo 25. Ahora, vemos que cuando Dios le hace una invitación a un hombre para que haga algo o para que reciba la invitación que él le ha dado y éste la rechaza, entonces después que la misericordia ha sido rechazada no queda nada sino juicio. Si usted cruza los límites de la misericordia, entonces queda una sola cosa, el juicio. Y hallamos que el hombre ha hecho eso en todas las edades. Eso ha ocurrido en casi todas las edades de la Biblia. Cuando Dios envió a Noé, su siervo, y proveyó una vía de escape para toda la gente que deseaba ser salva, la gente solo se rió y se mofó de Noé. No obstante, Dios proveyó el camino, mas ellos tenían una excusa. No era conforme a su manera moderna de pensar, no. Era de la manera que ellos lo deseaban. Así que dieron excusa en los días de Noé. Párrafo 26. Ellos dieron excusas en los días de Moisés. Dieron excusas en los días de Elías. Dieron excusas en los días de Cristo. Y dan excusas en el día de hoy. Ahora él le estaba hablando directamente a Israel, los llamados a la fiesta, lo cual yo aplicaría también al día de hoy, al hombre, a la iglesia que ha sido convidada a venir a la fiesta espiritual del Señor. Y ellos no quieren hacerlo, no desean hacerlo, tienen otras cosas que hacer, ellos buscan pretextos. Ahora, si Israel hubiera aceptado la invitación que se le hizo hace 2000 años, no estaría como está hoy. Hace 2000 años, Israel rechazó la invitación para venir a la cena de la boda. La rechazó y entró en juicio. Pero como dijo Jesús, ellos apedrearon y mataron a los profetas que les fueron enviados al poner pretextos. Ahora, los pretextos que pusieron en cada día. Párrafo 27, por último. Hallamos que en los días de Jesús, él no se afilió con ninguno de ellos. Ellos dijeron, ¿cuándo obtuvo este hombre esta enseñanza? ¿De cuál escuela viene? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos José, Jacobo y demás? ¿Y no están entre nosotros sus hermanas? Entonces, ¿de dónde obtuvo este hombre la autoridad para hacer esto? Ven,
En otras palabras, él no se afiliaba con ellos. Por lo tanto, decían, él es Belcebú, él es un samaritano, él tiene un demonio y está loco. Él es un hombre que tiene un espíritu malo con respecto a la religión y eso lo ha vuelto loco. Y por eso anda por ahí como un hombre salvaje. No le presten atención. Y sabemos lo que pasó con Israel. Ellos dieron voces, estaban tan seguros de que ese hombre estaba errado, a tal grado que cuando lo condenaron, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y desde ese entonces así ha sido. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado, ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 28 al 37. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Es tu vida digna del Evangelio? Párrafo 28. Jesús les estaba tratando de decir que eran sus excusas las que habían matado a los profetas y las que mataron a los justos que habían venido. Ellos aceptaron los credos que los hombres les habían dado en vez de aceptar la palabra de Dios. Y al hacerlo, habían invalidado la palabra de Dios. Ahora, uno tiene que decir referente a esto, o que esta es la voluntad de Dios y el deseo de Dios, o algo distinto que usted puede producir que es mejor que esto. Ahora, usted tiene que aceptar o el uno o el otro. Usted no puede servir a Dios y a Mamón. Y usted tiene que decir, esta es la verdad, o esa es parte de la verdad, o no es toda la verdad. O no toda está compuesta correctamente, o no está interpretada correctamente. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Nadie más le debe poner interpretación a ella. Está escrita exactamente como Dios desea que se interprete. Así como dice, así es como debe ser. Simplemente tómela así como dice, así como está escrita aquí. Ahora, ellos aceptan sus credos. Ellos invalidan para sí mismo las promesas de Dios. Las pasan por alto. Se van alejando de ellas. Ahora, si Rusia hubiera aceptado la bendición pentecostal hace 75 años, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Rusia, ellos no hubieran sido comunistas hoy. Ahora, hace 75 años, ellos tuvieron un gran avivamiento en Rusia. Dios estuvo entre ellos y tuvieron grandes avivamientos, hasta en Siberia. Pero, ¿qué hicieron? Ellos lo rechazaron. Y hoy día el país está en la ruina. Y las iglesias no pueden tener servicio sino solo con permiso. Ellos están destinados al juicio. Se han ido en esta furia salvaje del comunismo. Se vendieron al diablo. Hace 50 años el Espíritu Santo fue derramado en Inglaterra. Inmediatamente después de eso vino Georgia Jefferies y F.F. Bosworth, y Charles Price, Smith Wigglesworth, aquellos grandes guerreros de la fe, hace 50 años, y le ofrecieron a Inglaterra el avivamiento del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hicieron? Se rieron de ellos, los encarcelaron, los llamaron locos, pensaron que ellos estaban fuera de sus cabales. Las iglesias prohibieron que la gente salieran a escucharlos. Y ellos sanaron a los enfermos y echaron fuera demonios e hicieron grandes obras.
y por cuanto Inglaterra como nación rechazó el Evangelio, sus pecados son conocidos por todo el mundo. Casi no existe una nación más apóstata que Inglaterra en todo el mundo, aún incluyendo a Roma y a Francia. Ella es la madre de la apostasía. Ahí mismo donde Finney y muchos de los grandes hombres predicaron en el teatro Haymarket, y Charles G. Finney y Wesley, y así sucesivamente. Y ella lo rechazó. 30. Y ahora, incluso la semana pasada o antepasada, en los periódicos, hallamos donde sus grandes hombres se han debilitado ante el sexo de las mujeres, a tal grado que han entrado los espías. Y su hombre principal halló a otros de ellos. Las revistas lo han publicado. Su escandaloso pecado allí mismo en su gobierno ha esparcido su deshonroso nombre por todo el mundo. ¿Por qué? Ella rechazó la verdad. Ella tenía su pretexto y está acabada. Hace tiempo que Inglaterra quedó completamente eliminada para con Dios. Sí, América, hace 15 años, cuando el gran avivamiento de sanidad que continuó desde Pentecostés y estalló en la nación, y hubo avivamientos en la capital de Washington, D.C., los presidentes, vicepresidentes, personas grandes, gobernadores, grandes cosas ocurrieron. Gobernadores y hombres fueron sanados, como el congresista Utshau, que había sido un inválido por 66 años y no podían darle la espalda y decir que no había ocurrido. Eso estaba ante ellos, pero ellos lo rechazaron. 31. Y en esta noche, esa es la razón que esta nación se mantiene. Ella está condenada. No hay ninguna esperanza para ella en lo absoluto. Ella ha cruzado la línea entre la misericordia y el juicio. Y ella ha elegido lo que ahora tiene para controlar la nación. Ella está podrida hasta la médula. Su política está podrida. La moral de esta nación es más baja que cualquier cosa que yo pueda pensar. Y el sistema religioso está más podrido que la moral. Al hacer esto, ella ahora se ha unido, todas estas iglesias de la nación, a la Federación de Iglesias y ha tomado la marca de la bestia. ¡Qué cosa! ¿Por qué? Cristo les concedió la oportunidad. Vengan a mí, vengan a mi fiesta, la fiesta de Pentecostés, lo cual significa 50. 32. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Rusia, ellos fueron llamados a una fiesta de Pentecostés, una fiesta espiritual, pero ellos la rechazaron. En Inglaterra, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y lo rechazaron. En América, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y lo han rechazado. Él invitó tres veces. Tres veces Él invitó. Perdón, tres veces Él envió. Pero ellos no prestaron atención a la fiesta. Luego, nuevamente, Él envió y dijo, ve y fuerza a esa gente a venir. La mesa tiene que estar preparada. La mesa ya está lista. Aún hay lugares. Y yo creo que quizás en los próximos meses o algo así, o al año, o lo que fuera, Dios va a enviar otro sacudimiento a través del país. Porque aún hay alguien por ahí, en algún lugar, que es simiente predestinada, sobre la cual tiene que caer la luz. En algún lugar, en alguna parte del mundo, la nación misma está acabada. Yo estaba observando la revista Light de esta semana, allá en Little Rock, el otro día, o mejor dicho, en Hot Springs,
Y allí vi, creo que era el gobernador del estado de Nueva York, junto con alguna clase de desnudistas allá en Honolulu, y bailando. Y bailando con ella. Y allí, más debajo de eso, estaba otro hombre de renombre. ¡Oh, qué desgracia! Fíjense en nuestra nación hoy. Fíjense en la condición de nuestra nación. Fíjense hasta dónde ha llegado, hasta qué nivel se ha hundido. Fíjense en nuestro sistema religioso de hoy. ¿Cómo puede ser que las iglesias pudieran haber llegado a la condición en que se encuentran hoy? Es porque han rechazado y rehusado el mensaje de Dios, la invitación de venir a la fiesta. ¿Pudieran ustedes decir que una vida como esa es digna del Evangelio? ¿Pudieran ustedes decir que una vida que permita a su gente hacer esas cosas como fumar cigarrillos? El otro día aquí en cierta iglesia, un equipo de liga menor estaba jugando aquí en el parque y el hijo de mi cuñado es lanzador de uno de los equipos y él estaba allí lanzando la pelota. Y había una liga de iglesias que estaba jugando. Y allí estaba el pastor con estos jovencitos, allí en el campo, jugando. Y el pastor fumaba cigarrillo, tras cigarrillo. Y es de una iglesia muy cerca de por aquí, en el vecindario. ¿Y podrían ustedes imaginarse a un hombre? Y aún la gente que estaba sentada en la audiencia lo notó. Pero está llegando a tal grado que ya no le hacen caso a eso. Una cierta iglesia grande, una iglesia bautista que yo conozco, despide a la gente de la escuela dominical por 15 minutos más para que el pastor y todos ellos puedan salir afuera para fumar antes de entrar nuevamente y servir en el deber del Señor. Juan Smith, el fundador de esa iglesia, oró a tal grado que Dios enviará un avivamiento hasta que sus ojos se le hinchaban de noche y luego su esposa tenía que guiarlo a la mesa y alimentarlo con una cuchara. Sí, ese hombre daría vueltas en la tumba si supiera que esa iglesia ha llegado a tal condición. ¿Qué es? Ellos fueron invitados a venir y lo rechazaron. Esa es la única cosa. Y recuerden, Jesús dijo aquí que aquellos que fueron invitados y rechazaron no gustarían de su cena. 35. Cuando Dios envía al Espíritu Santo y toca la puerta de un hombre y este adrede lo rechaza, en alguna ocasión lo va a rechazar por última vez. Y entonces usted ya no será un individuo privilegiado. Usted puede sentarse en una iglesia y escuchar el Evangelio y estar de acuerdo con el Evangelio. Usted quizás hasta dirá, yo sé que es correcto, pero no levanta ni un dedo para ayudar en el asunto. ¿Ve? Usted simplemente lo escucha porque dice, yo creo que es correcto. Eso es solamente simpatizar con eso. Yo podría decir, yo creo que esos son $10,000. Eso no significa que yo los tenga. ¿Ven? Yo podría decir, esa agua es buena y fría, y a la vez negarme a beberla. ¿Saben lo que quiero decir? Y esto aquí es vida eterna. Y al rechazarla, un día usted cruzará la línea entre el juicio y la misericordia. Y entonces no tendrá el privilegio de venir y recibirla. Para ustedes que asisten aquí, yo no soy responsable por aquellos que, a los cuales otros ministros les están hablando. Pero si esto es correcto, ustedes le deben su propia vida. ¿Qué más podrían ustedes hallar que les sería de mayor provecho que el saber que podrían obtener la vida eterna? 36. ¿Qué tal si yo estuviera aquí regalando cápsulas y que fuera probado científicamente
probado científicamente que esta cápsula le permitirá a usted vivir por 1000 años? Bueno, yo tendría que traer a una milicia aquí para apartar a la gente de este lugar. Uno no tendría que hacer ningún llamamiento al altar para eso. Solo tendría que apartarlos de eso a golpes para vivir por 1000 años. Y sin embargo, está probado científicamente que el Dios eterno, con todo el poder de su resurrección, el cual le ha prometido a usted la vida eterna, y Satanás colocará por ahí a sus legiones para mantenerlo alejado a usted, ¿ve? Sin embargo, usted puede mirar, usted tiene suficiente sentido común para mirar la cosa de frente y saber que es correcto, pero luego lo rechaza, ¿ven? Algo, alguna clase de pretexto. Hace demasiada calor, estoy muy cansado, mañana lo haré. Simplemente alguna clase de pretexto. Eso es todo lo que hacen. Al rechazar el día de la visitación, eso lo separa a usted de Dios. Párrafo 37. Ahora, notamos que en el Antiguo Testamento tenían lo que llamaban el año del jubileo. Eso era cuando toda la gente que estaba en esclavitud podía salir libre, cuando sonaba el jubileo. Y luego, si el hombre no se iba, si había algún pretexto que él podía presentar que él no deseaba volver a su tierra, entonces tenía que ser marcado en la oreja con una lesna al lado del poste en el templo. Y entonces no importaba cuántos jubileos pasaban, ese hombre estaba totalmente vendido. Él ya nunca más podía regresar como ciudadano a Israel. ¿Qué hizo él? Rechazó su invitación. Él no tenía que pagar nada. La deuda de su esclavitud había sido cancelada. Su familia quedaba libre. Él podía regresar a su patria y obtener su propia posesión. Pero si él rehusaba hacerlo, entonces a él ya no lo contaban entre Israel y su posesión, se la entregaban a otro. Ahora, lo mismo en lo natural se aplica en lo espiritual. Y es que si nosotros, como herederos de la vida eterna, oímos el Evangelio y sabemos que es la verdad y lo rechazamos o rehusamos hacerlo o escucharlo, tomamos la marca de la bestia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 38, dice: ahora alguien dijo, miren, va a haber una marca de la bestia. Algún día va a venir. Permítanme decirle que ya ha llegado. Ven, tan pronto como comenzó a caer el Espíritu Santo, ahí también comenzó la marca de la bestia. Ven, usted solamente tiene dos cosas. Una cosa de ellas es aceptarlo, tomando el sello de Dios. Al rechazarlo, se toma la marca de la bestia. Rechazar el sello de Dios es tomar la marca de la bestia. ¿Entienden? Todos, la congregación dice amén. Rechazar el sello de Dios es aceptar la marca de la bestia. Porque la Biblia dice que todos los que no eran sellados por el sello de Dios tomaron la marca de la bestia. Cuando la trompeta sonaba, todos los que deseaban ser libres podían irse, los que no eran marcados. Ahora, ven ustedes, respecto a la marca de la bestia, si hablamos de eso en un tiempo futuro, eso es cuando se va a manifestar, cuando uno se da cuenta de lo que ya hizo. Ven, y es igual con el Espíritu Santo. Se va a manifestar cuando veamos al Señor Jesús viniendo en gloria y sintamos ese poder transformador. Y veamos a los muertos levantándose de los sepulcros y saber que un segundo más seremos cambiados y tendremos un cuerpo como el de Él. Será hecho manifiesto.
Luego ver a aquellos que los rechazaron, los cuales serán dejados afuera. Párrafo 39. ¿No dijo Jesús que las vírgenes salieron para encontrarse con Cristo? Algunas se durmieron en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta la séptima vigilia. Pero en la séptima vigilia entonces salió el clamor: He aquí viene el novio, salid a recibirle. Y las que estaban dormidas se despertaron. Todas las edades hasta Pentecostés despertaron. Ven, desde la séptima edad de la iglesia, hasta allá despertaron. Y estas que estaban viviendo en esta edad de la iglesia fueron cambiadas y entraron. En el mismo momento en que entraron, llegaron las vírgenes durmientes y dijeron, queremos comprar un poco de vuestro aceite. Pero ellas dijeron, apenas tenemos suficiente para nosotras mismas, vayan a los que lo venden. Y mientras ellas estaban tratando de recibir este aceite, vino el novio. Nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo cuando los episcopales bautistas, metodistas, presbiterianos, los periódicos están repletos. Los periódicos religiosos están alabando a Dios por razón de que esas vírgenes durmientes ahora están tratando de recibir Pentecostés, tratando de recibir el Espíritu Santo. ¿Y no se da cuenta la gente que eso no va a suceder de acuerdo a la palabra de Dios? Mientras ellas estaban tratando de regresar, vino el novio y se llevó a la novia. Y éstas fueron lanzadas a las tinieblas de afuera para juicio, por cuanto rechazaron su invitación. Todas las personas son invitadas a venir. En toda edad Dios ha enviado su luz y ha sido rechazada. Párrafo 40. Y el día de hoy no es distinto a ningún otro día. El rechazar el día de la visitación, cuando Dios le hace una visita a la iglesia y al pueblo, recíbanlo en el acto. No le dejen para el año entrante o para el próximo avivamiento. Esa es la hora. Hoy es el día de salvación. Y recuerden, Dios nunca ha enviado un mensaje en ningún tiempo sin vindicarlo con lo sobrenatural. Jesús mismo lo dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, creed las obras aunque no podáis creerme a mí. Y cuando ustedes ven la cosa claramente y hecha manifiesta. Ahora el tiempo ha llegado cuando ella lo rechaza. Entonces es marcada en la oreja con una lesna. Entonces nunca más lo escuchará. Ahora se está conduciendo a la Confederación de Iglesias para entrar directamente a tomar la marca de la bestia. Párrafo 41. Una de las grandes ambiciones. Alguien me entregó el periódico ahora mismo. Este papa nuevo ha dicho, es de unir a las iglesias. Ellos lo lograrán tan cierto como estoy parado aquí y los protestantes serán engañados por eso. Ven, porque la iglesia, la Biblia dice, Pablo, el profeta del Señor dijo, ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y entonces él. Sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Él como Dios, perdonando pecados en la tierra, y así por el estilo. ¿Cómo es que esto iba a suceder? Pero no podía suceder hasta la apostasía. Hasta que la iglesia comenzara a apostatarse de la fiesta espiritual. Retrocediera y se organizara. Y entonces la revelación no se quedó con la iglesia. 42. Recuerden, Israel caminó de día y de noche guiados por la columna de fuego. Cuando esa columna de fuego se movía, ellos se movían con ella. Y recuerden, de noche era fuego y de día era nube. Entonces podría ser de día o de noche a cualquier hora. Pero a donde quiera que estuviera, había una propiciación hecha para que ellos no fallaran en verla. Ella era una luz de noche.
y una nube durante el día y ellos la seguían. Sí, señor, la misma cosa. Martín Lutero lo vio. ¿Qué hizo él? Él salió del catolicismo. Pero ¿qué hicieron ellos? Se construyeron una cerca alrededor y dijeron, nosotros somos luteranos, esto es todo. Luego Wesley vino, perdón, vio que ella se apartó de ahí. Él se salió. ¿Qué hicieron ellos? Edificaron una cerca alrededor y dijeron, esto es todo. ¿Qué hizo la luz? Se movió nuevamente. Los pentecostales la vieron. ¿Qué hicieron ellos? Se salieron de los wesleyanos, de los nazarenos y demás. ¿Qué hicieron? Edificaron una cerca alrededor y dijeron, nosotros somos de la unidad y nosotros somos los trinitarios y nosotros somos los unidos. Y todo eso, ¿qué hizo él? Dios se apartó de eso y siguió. Ven, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que seguir cada día, cada hora del día, cada paso del camino. Tenemos que ser guiados por el Señor Jesucristo. Si no lo hacemos, adoptamos una vida organizacional. Y una vida que nos siga a Cristo diariamente no es digna. 43. El hombre que es un cristiano el domingo y asista a la iglesia, se sienta ya atrás y piensa que es dueño de la iglesia porque hace esto, aquello o lo otro. Y el lunes roba y miente. Y mujeres que van a las playas públicas y a las calles vestidas con ropa inmoral. Yo pensé en la primera dama que ni siquiera se puso el maquillaje para ir a presentarse delante del Papa. Y luego regresa acá y establece una moda de ese corte de cabello corto y esponjado para las mujeres de la nación. Y todos estos vestidos para cuando han llegado a ser madres. Ahora todas las mujeres del país quieren vestirse con ese tipo de vestido de madre. Correcto, son ejemplos. Y ellos saben que esa gente haría eso. Es que ellos toman un espíritu del mundo y eso no pertenece en la iglesia del Dios vivo. Las mujeres deberían mirar a Jesucristo. Ustedes deberían mirar a Sara y a aquellos del Antiguo Testamento. Párrafo 44. Ahora, han llegado a tal extremo que la otra noche yo estaba predicando en algún lugar acerca de que la mujer debe obedecer a su esposo. ¿Obedecer? Sí, eso desapareció de la ceremonia de casamiento hace mucho tiempo. Ellas no van a hacer eso. No, señor. Ellas viven en América y se lo dicen a uno, ellas no van a obedecer. Pero mientras usted no lo haga, no trate de llamarse cristiana porque usted no lo es. No me importa cuánto usted dance y hable en lengua. Si usted no le obedece a su esposo, usted está fuera de la voluntad de Dios. Una mujer que se viste con pantalones cortos y hace estas cosas que hace en la calle, no se llama usted cristiana. Usted desea tener al mundo y a la vez mantener su testimonio. Usted no puede hacer eso en la presencia de Dios cuando usted sabe que no lo hace, no lo debe hacer. Párrafo 45. Noten. Horadadas en la oreja, marcadas luego ustedes jamás oirán. Recuerden, esa es una señal de haber cerrado sus oídos. Nunca más lo oirán, no escucharán, ustedes nunca más podrán apreciarlo. Oh, ella no cree eso. Oh, qué cosa. No le vaya a decir usted que ella lo cree. No, ella le diría a usted, ella no lo sabe. ¿Cómo podría una dama? Les pregunto, ¿cómo podría una dama? ¿Cómo prediqué el domingo pasado en la noche, hace una semana hoy, sobre una destellante luz roja? ¿Cómo es que la línea femenina ha llegado a ser más bella que nunca? Ahora, eso no es nada, nada en contra de la mujer, eso lo, pero ¿cómo ella controla eso? Ven, ella se ha vuelto así para colocarla en la tentación, así como Eva fue colocado ante el árbol. 46. Todo hombre, todo hijo que viene a Dios tiene que pasar por esa hora de prueba. Esta es la edad de las mujeres en esta nación en donde ella tiene que pasar por esa prueba. Si ella puede ser una mujer bella y portarse como una hermana, las bendiciones del Señor están sobre ella. Pero cuando se da cuenta de esto y se exhibe, eso muestra claramente que ella no tiene un espíritu malo. Yo no pienso que ella quiere ser así. Muchas de ellas no quieren, pero es que no se dan cuenta.
¿Me podría decir usted que una mujer decente que piensa podría ponerse esa ropita que ellas lucen en la calle? Yo tengo dos jovencitas sentadas aquí. Yo no sé cuál será el fin de esas niñas. Yo simplemente oro por ellas. Los niños de hoy en día, uno no puede decir, yo no sé, ellas no están inmunes de eso. Ellas tienen que pararse solas sobre sus dos pies ante Jesucristo y dar cuenta. Ellas no pueden entrar basadas en lo que yo creo o lo que cree su madre. Yo no sé lo que ellas hacen, pero realmente yo creo en esta hora que si esas niñas salieran a la calle vestidas de una manera y algún hombre los insultara, andando ellas con esa clase de ropa, yo no creo. Si yo tuviera la oportunidad que yo pudiera condenar al hombre, eso es correcto. Yo condenaría a las niñas. Ellas no tendrían ningún negocio en hacer eso. Párrafo 47, por último. Escuchen. Si el hombre piensa y enseñan que el hombre no es más que un animal y que viene de la raza animal, y luego fíjense, y usted lo pone ahí como que usted lleva al perro, a la perra en ciertas ocasiones a través de las cercas y todo lo demás por cuanto la perra está en esa condición. Cerdos, vacas, cualquier otro animal. Y si nosotros somos vida animal, lo cual somos la parte física, entonces cuando una mujer se exhibe de esa manera, ella está probando que es la misma cosa como la perrita, la misma cosa. Exactamente, porque de otra manera ella no estaría haciendo eso. Ella sabe, la naturaleza le enseña que el hombre la va a mirar. Y la Biblia dice, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén, hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 48 al 57. Bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje ¿Es tu vida digna del Evangelio? Del año 630630, párrafo 48. Eso forma un tiempo de prueba, y el diablo embellece a las mujeres y las desnuda, y las pone allí para probarlas a ustedes, hombres. Voltean la cabeza, sean hijos de Dios, mujeres, vístanse como hijas de Dios. No tengan que responder por adulterio allá en aquel día. Si una mujer, no importa cuán inocente sea y quizás nunca hizo nada incorrecto, ni siquiera tuvo en la mente el hacer algo errado, pero cuando aquel pecador se fijó en la forma atractiva de esa mujer, sabiendo que él es masculino y ella del sexo femenino, las glándulas femeninas en uno y masculinas en el otro, y ese pecador tendrá que dar cuenta de eso en el día del juicio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? No él, pero usted. Allí lo tiene, inmoral. 49. Fíjense, en esta nación, antes, cuando ellos tenían aquellos vestidos que llegaban hasta las rodillas, lo cual usaban las mujeres. Nosotros teníamos que enviar hasta París para traerlos. Hoy París envía acá para obtenerlo. Ha llegado a ser tan inmundo que París ya no puede mantenerse al día. Correcto, todo. ¿Por qué? Por haber rechazado el Evangelio. ¿Por qué? París no lo tuvo. Allá es 100% catolicismo. Los protestantes ni siquiera pueden entrar ahí. Fíjense en Billy Graham. Creo que hay solamente 600 cristianos en todo París, de aquellos millones. Solo hay 600 cristianos protestantes. No es decir que son llenos del Espíritu Santo, son puramente protestantes. 600 de entre millones de millones. Ellos no tuvieron la oportunidad de rechazarlo. Pero esta gente acá tiene el Evangelio y cuando se apartan del Evangelio y del Evangelio que han visto demostrado, se burlan porque algunas doctrinas prostitutas les ha enseñado.
Ningún pastor está parado en el púlpito pensando más en el dólar y en la fuente de ingreso que en las almas del pueblo al cual le está predicando, ¿correcto? Eso es lo que han hecho. Ahora ella le lleva la delantera a todo el mundo. 50. ¿Ustedes se acuerdan que no hace mucho cuando en este tabernáculo yo prediqué sobre un tema? Yo ya hace como 20 años le mostraré la diosa de América. Y estaba sentada aquí entre nosotras aquella muchacha moderna. Eso es lo que es. Ellos están obteniendo lo que han pedido y lo van a tener. Eso es todo. No, ellos no lo creerán. No, señor. Le darán a entender a uno que ellos son ciudadanos americanos y que tienen el derecho de hacer lo que les dé la gana. Yo desearía, déjeme decirle, se los diré ahora. No, señor. La política nunca funcionará. No, señor, la democracia nunca funcionará. La democracia está podrida hasta el hueso. Si se pudiera hacer funcionar entre puros cristianos, estaría bien. Pero puesto a funcionar entre los del mundo, llega a ser puras velas y nada de ancla. Eso es correcto. Fíjense en el día de hoy. Cualquier cosa puede acontecer y estarán. Cualquier cosa se valen de la política y se escapan hasta con homicidios. 51. Cuando yo prediqué allá aquella noche para tratar de salvar la vida de aquellos dos jóvenes y son de los más culpables, aún el abogado se levantó después de mí y dijo, es correcto, dijo, yo no creo en quitarle la vida a la gente, dijo. Si se fijan en los registros criminales, ¿quiénes son los que mueren en la silla eléctrica y demás? No son los ricos. Ellos pueden conseguir un abogado o algo y hacer unas jugadas sucias y unas cosas acá y otras allá y sobornar las cosas. Él dijo, son los muchachos pobres como estos que no tienen suficiente dinero ni para comprarse una buena comida. Esos son los que mueren. Ese es el tipo que electrocutan. Alguien a quien llaman un grupo de gente ignorante y ellos simplemente mantienen su nombre en alto de pena de muerte. Yo dije, el primer homicidio que se cometió en el mundo fue cuando un hermano mató a otro. Y Dios no le quitó la vida por eso. Puso una señal en el significando que nadie debiese quitarle su vida, ¿correcto? Ese fue el juez supremo. Y luego note que les quitaron la sentencia. Ahora les van a conceder otro juicio. Y desde luego ahora les darán cadena perpetua, de la cual pasarán como 11 años y quizás obtengan libertad provisional. Son culpables, ciertamente son culpables. Deben sentenciarlos a la penitenciaría para toda la vida, pero no quitarles la vida. Ningún hombre tiene el derecho de quitarle la vida a ningún otro hombre. No, señor, yo no creo eso. No, de ninguna manera. 52. Ellos dicen, pues, ellos no creen estar fuera de la voluntad de Dios, porque solo eso saben y solo eso quieren escuchar. Es que le han dado oído sordo a la verdad. Tampoco quiso saber Egipto que aquel montón de aleluyas allá eran la voluntad del Señor. ¿Cómo les iba a interesar a ellos saber que algún hombre loco allá llegado del desierto con barba hasta acá y haya dicho, Faraón, yo vengo en el nombre del Señor, suelta este pueblo? Faraón diría, ¿quién? ¿Yo? Échelo para afuera, ¿ve? Yo, si no lo haces, el Señor Dios va a herir esta nación. Ese viejo, viejo maniático, suéltenlo por ahí, déjenlo ir. El sol le ha quemado la mente, ¿ve? Pero eso produjo juicio, porque el hombre era un profeta y tenía así, dice el Señor, exactamente correcto. Ellos no lo quisieron creer, tampoco lo quiso creer Roma, pero de todas maneras así ocurrió. 53. Israel no quiso creer que ese era el Mesías. ¿Cómo podría ser que ese grupo de galileos dijeron, ¿no son todos estos galileos? ¿De dónde vinieron? ¿Con qué clase de gente andan él? Los más pobres que se pueden juntar. Esa es la clase de gente con las que él asocia. Esos son los que salen para escucharle, los pobres, esa gente que no sabe nada. Ellos no son de los elegidos, ellos no son de la clase intelectual que somos nosotros. Ellos son un grupo pobre. Se oye decir lo mismo acerca del avivamiento en este día.
¿Qué clase de gente los escucha? ¿Qué clase de gente asiste a estas reuniones? ¿Qué clase de gente son ellos? 54. Escuché a un hombre decir no hace mucho. Bueno, él era como él era el padrastro de Hope. Y yo le estaba hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, ahora, ¿quién irá a creer algo así a menos que sea un grupo como el que tú tienes allá? Él dijo, tú déjate de fulano de tal, un negociante aquí en la ciudad, un hombre muy malo, deja que él diga que él ha recibido el Espíritu Santo, entonces lo creeré. Yo le dije, no se preocupe, usted nunca lo dirá. El hombre murió. Instantáneamente, sin Dios, ven, tengan cuidado con lo que ustedes están haciendo, tengan cuidado con lo que dicen. Ustedes quieren una vida digna del Evangelio, ¿correcto? 55. Israel no creía en eso, en ese grupo de gente, ese loco llamado Jesús de Nazaret, nacido, según creían ellos, de un nacimiento ilegítimo. Y la gente creía eso, porque decían, ese no era su padre, es José, y María estaba por dar a luz, aún antes de que ellos se nació, pues, es ilegítimo. ¿Y qué es él? Simplemente un loco, es uno de esos tipos raros. No vayan a escucharle. ¿Qué hicieron ellos? Ellos estaban enviando sus almas al infierno. Ellos tomaron. Jesús dijo, déjalos. Si el ciego guía al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Correcto. Ellos no lo sabían. Ellos no lo quisieron creer. No podían. Ellos no podían ver cómo era que un pueblo sencillo, con un mensaje sencillo, estaba por ser rechazado, pudiera causar que una nación cayera en la ruina. Ahora escuchen, ellos no podían entender que un grupo de gente sencilla, común y ordinaria, ustedes saben, la Biblia dice que la gente común le oía de buena gana. 56. Yo tuve algo que sucedió en México no hace mucho, al general Valdena, elegido por Dios. La luz le cruzó el camino en una ocasión, en una de las reuniones. Ese gran guerrero católico, uno de los más altos generales en México, vino humildemente al altar y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Regresó a México y continuó clamando que yo fuera allá. Por fin decidí ir. El Señor me guió. Tuve una visión. Se lo conté a mi esposa. Fui allá. Y cuando así fue, él siendo uno de sus generales principales, un general de 4 estrellas, él fue al cuartel general, al gobierno, y ellos son duros con los protestantes allá, ustedes saben, y ellos sabían que esta iba a ser una reunión muy temprana. Entonces él fue y consiguió una guardia militar, y cuando así fue, consiguieron un coliseo muy grande, y así me iban a recibir. El gobierno me estaba recibiendo, entonces cuando lo hicieron, el obispo, uno de los grandes obispos de la Iglesia Católica, fue a él, al gobernador, y dijo, Señor, tengo entendido que usted está recibiendo a uno que no es católico. Dijo, sí, ¿qué de eso? Pues, dijo él, usted no puede tener a un hombre así como ese aquí. Nunca se ha sabido de que este gobierno hiciera algo así. 57. Pero, dijo, ahora lo hemos hecho. Él dijo, pues dijo, ese hombre es un hombre de buena reputación. Tengo entendido que miles de personas se congregan para escucharle. El general Valdena, él es mi amigo íntimo, y dijo, y tenía el mismo presidente es protestante, usted sabe, el metodista. Entonces él dijo, hasta donde yo sé, el hombre es de buena reputación. Dijo, el general Valdena aquí fue convertido bajo este hombre. Dijo, pues hasta donde yo sé, él es una persona de buena reputación. Dijo, dicen que miles de personas vendrán para oírlo. Y este obispo dijo, Señor, ¿qué clase de personas son? Únicamente los ignorantes, esos son los que salen para escuchar a un hombre como ese. El presidente dijo, Señor, ustedes lo han tenido por 500 años. ¿Por qué son ignorantes? Eso fue suficiente. Es lo que con eso lo concluyó. ¿O qué cosa? ¿Con eso les quitó los cuernos? Sí, señor, sí. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Estudio de Vida Digna del Evangelio.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 58 al 67. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Es tu vida digna del Evangelio? Párrafo 58. Luego, cuando aquel niñito fue resucitado de los muertos, yo envié a un mensajero detrás del hombre. La dama estaba diciendo en español: el niño murió hoy por la mañana a las 9. Y estaba lloviendo fuerte. Estábamos teniendo como 10.000 convertidos a Cristo en cada noche. La noche anterior, un anciano ciego había recibido la vista en la plataforma. Oh, era como 3 o 4 veces el tamaño de este tabernáculo. Y había un montón como así de alto, de chales viejos y sombreros. Y yo apenas me bajaron con cuerdas en el cuadrilátero para poder meterme. Yo simplemente entré ahí y comencé a predicar por fe. Billy vino y dijo: papá, tienes que hacer algo con esa mujer. Dijo: tengo 300 ujieres ahí y ellos no pueden detener a una mujercita que casi no pesa ni 100 libras. Y una damita hermosa, como así de alta, o quizás era su primer niño. Yo diría que tenía como 23 o 25 años. Y ella estaba parada ahí y su cabello colgando y cargando a un niñito. Y ella corría hacia la línea y los hombres la empujaban hacia atrás. Ella se montaba encima de ellos, llevando a ese niño en la cadera. De cualquier manera se metía entre sus piernas o lo que fuera. Si le permitían llegar, entonces tendría que echarla de la plataforma. Y ellos no tenían ninguna tarjeta de oración para darle. Él dijo: papá, si yo le permito entrar con ese niño muerto y sin tarjeta de oración, y dijo, los demás que están parados allí, que han estado parados por 2 o 3 días en la lluvia y el sol, si permito que ella se les adelante, dijo, eso causará un alboroto allá abajo. Yo dije, está bien. El hermano Murray estaba ahí y él es algo calvo como yo. Y yo dije, ella no sabe quién es quién de tanta gente. Dije, envía. Y varios hermanos, uno de los hermanos de aquí del tabernáculo, que ya partió a la gloria, no me acuerdo de su nombre en este momento, pero él estaba parado allá. Entonces dije, hermano Murray, vaya usted y ore por el niño. Ella nunca sabrá quién, si soy yo o si es usted, vaya. Ella no sabe hablar el inglés. Entonces, el hermano Murray dijo, muy bien, hermano Branham. Él comenzó a bajar. Yo dije, como les estaba diciendo, fe. Y en eso vi a un niñito mexicano sentado frente a mí, riéndose. Yo dije, esperen un momento. Y dije, dejen pasar a la damita. Billy dijo, papá, yo no puedo hacer eso. Ella, yo dije, Billy, he visto una visión. Él dijo, oh, eso es distinto. Entonces abrieron paso por la multitud y la dejaron pasar. Allá venía, cayéndose de rodillas, con su rosario en la mano. Yo dije, levántese. Entonces dije, Padre Celestial, yo no sé qué vas a hacer. No sé si deseas que ore yo por el niño simplemente para complacer a la mujer o qué, pero dije, yo pongo mis manos sobre el niño en el nombre del Señor Jesús. Así como hice con el hermano White, tendido ahí en el piso, muerto el otro día. Y la cobijita recibió un estirón. Y ese niño comenzó a gritar y estaba con vida. Cuando entonces envié un mensajero, el hermano Espinosa, para que fuera con ella al doctor para obtener una declaración jurada del médico.
mostrando que ese niño había muerto. Eran como las 10 de la noche, que había muerto a las 9 de esa mañana en su consultorio de neumonía. Él obtuvo la declaración jurada del doctor. Los periódicos no podían callar eso, ustedes saben. Entonces tuvieron que venir. Me entrevistaron y me preguntaron. Él dijo, ¿no piensa usted que nuestros santos pueden hacer eso también? Y yo dije, si ellos están vivos. O dijo él, no se puede ser un santo hasta que uno esté muerto. Ahí lo tienen, ¿ven? El agente 62. ¿Notaron en el periódico el otro día cuando hicieron tanto alarde de esa monja? Murió. Hace como 100 años o algo así, y ellos hicieron una, ahora la canonizaron e hicieron de ella una santa. Y dijeron que ella había regresado de entre los muertos y que oró por alguna persona enferma que tenía leucemia. No fue así. Estaba en una de las revistas. Solo piensen de cómo trataron de hacer tanto alarde de eso. Habiendo aquí centenares y centenares de casos delante de las narices de la gente aquí. ¿Qué es esa cosa? Es algo para llevar a la iglesia protestante directamente al asunto. ¿Ven? Haciendo que piensen cierta cosa. Y luego las verdaderas obras del Señor, que son perfectamente vindicadas y probadas, ni siquiera se atreven a mencionarlas en el periódico. Allí lo tienen. Ellos recibieron una invitación y la rechazaron. Sí, señor. Ellos no pueden entender cómo un mensaje sencillo, un pueblo sencillo, que al rechazar una cosa como esa les haría entrar en caos. Una mujer me dio allá en Grand Pass, Oregón, hace algún tiempo. Una muchacha católica vino allí para censurar y escribir. Ella era una reportera del periódico. Traía un paquete de cigarrillos en la mano. Y ella dijo, deseo hablar con usted. Y yo le dije, ¿qué es lo que usted quiere decir? Ella dijo, quiero hacerle algunas preguntas acerca de esta religión suya. Y dije, ¿qué es lo que usted desea preguntar? Ella dijo, ¿con qué autoridad hace usted esto? Yo dije, en el nombre de Jesucristo, por medio de un llamamiento divino. Y ella continuó hablando así, presuntuosamente. Yo dije, un momento. Ella dijo, si yo tuviera que asociarme con ese montón de ignorantes allá, dijo, yo ni siquiera desearía ser una cristiana. Dijo, y si esos dicen que esa gente gobernará la tierra algún día, dijo, ojalá yo no esté aquí. Y yo dije, no se preocupe, usted no estará. Dije, usted no tendrá que preocuparse por eso. Pues, dijo ella, todo ese alboroto allí y gritería. Yo dije, ¿y usted afirma ser católica? Ella dijo, lo soy. Yo dije, ¿sabía usted que la bendita Virgen María tuvo que recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas y danzar en el Espíritu igual que los demás antes de que Dios la pudiera recibir? Y ustedes la llaman la Madre de Dios. Ella dijo, eso es tontería. Yo dije, un momento, yo no debo estar escudriñando la Biblia. Yo dije, entonces, ¿cómo va a saber usted cuál es la verdad o no? Ella dijo, yo tomo la palabra de mi iglesia. Yo dije, esta es la palabra de Dios. Aquí está, aquí mismo. Yo la reto a usted a que la escudriñe. María estaba con ellos allá en el aposento alto y recibió el bautismo del Espíritu Santo, igual que los demás. Y ustedes la llaman la Madre de Dios. Yo dije, luego usted llama a esta gente basura, aguas negras. Yo dije, no se preocupe, usted no estará allá. Usted no tiene mucho de qué preocuparse si eso es todo lo que le preocupa. Muchacha, mejor fuera
que se preocupara de su propia alma pecaminosa y la dejé ir. 64. Ahora piensen en todo esto. Sencillo. Dios lo hace tan sencillo. ¿Cómo podía Acab? ¿Cómo podía Jezabel? ¿Cómo podía aquella gente creer que Elías era un brujo? Pensaban que era un espiritista. Aún Acab dijo: aquí está el que le ha causado todo este problema a Israel. Él dijo: tú eres el que le ha causado problemas a Israel. ¿Cómo podía aquella nación pensar que al rechazar el mensaje de un hombre de cara peluda como ese, que no traería ningún traje de clérigo, que eso les causaría la condenación? ¿Cómo podía Egipto, que gobernaba el mundo, los faraones en su estilo y dignidad? El mundo no ha vuelto a llegar a ese nivel en la ciencia y demás. ¿Cómo podían pensar que al rechazar a un profeta anciano de 80 años, con la barba colgándole, el cabello canoso, saliendo por ahí con paso firme, un fugitivo, y salió allí con un mensaje: o los dejas ir, o Dios destruirá la nación? ¿Cómo podía Faraón? Faraón, tú me vas a obedecer. Faraón dijo: ¿obedecer? Oh, el faraón, un viejo, un maniático, pensaron. Rechazar a un viejo como ese y que la nación sea destruida. Pero así fue. Oh, qué cosa. Detengámonos, hagamos una pausa por unos minutos y oremos y pensemos. ¿En qué día estamos viviendo nosotros? ¿A dónde estamos? En otra edad moderna y científica. Vale más que pensemos. Quizás si usted se detuviera, si la gente se detuviera y orara un poco y pensara un poco, se sentiría mejor después de hacerlo, ¿correcto? Un cristiano no es un instrumento o alguna clase de herramienta mecánica para un gran régimen religioso, ¿correcto? El cristiano no es alguna clase de herramienta que mantiene andando la organización religiosa. Un cristiano, ese no es un cristiano. Un cristiano debe ser como Cristo. Y un cristiano no puede ser cristiano hasta que Cristo entre en el hombre, la vida de Cristo en él. Entonces produce la vida que Cristo vivió. Y uno hace las cosas que Cristo hizo. ¿De qué estoy yo hablando? De una relación personal con Cristo. ¿Qué es? ¿Es tu vida digna del Evangelio? Ahora, yo estoy tratando de colocar esa base allí para mostrarles que los hombres y las mujeres que eran hombres y mujeres de renombre, la Biblia dice: ¿notaron el domingo pasado por la noche algo que olvidé mencionar? Génesis, el capítulo 6 y el versículo 4. Aquellos hombres que tomaron para sí mujeres por esposas eran hombres de la antigüedad de renombre, hombres de renombre, y se predijo que volvería a suceder. Como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Hombres de renombre, tomando mujeres, no esposas, mujeres, yendo en pos de carne extraña. Fíjense en Inglaterra, hace un par de semanas. Fíjense en los Estados Unidos. Fíjense en todas partes. Está lleno de prostitución. Hombres grandes, importantes, de altos puestos, trayendo desgracias sobre la nación, corriendo tras las mujeres. Aquel hombre grande de Inglaterra, alguna clase de jefe militar, pues, ¿notaron? Él tenía una esposa hermosa. Su foto venía al lado. Y fíjense en esa prostituta rusa, pero ella estaba vestida sexualmente y se presentó de esa manera para exhibir su carne de mujer. Y el hombre cayó en la trampa. Lo que necesitamos hoy en día son hijos de Dios. Necesitamos hombres en el gobierno que sean
hijos de Dios, ¿correcto? Por lo tanto, un buen rey piadoso pondría fin a toda esta tontería. No habría influencia alguna que ejercer. Así como lo hizo David, él le puso fin a eso. Ciertamente lo hizo, porque él era el rey y solo había 67. La forma correcta es Dios siendo el rey y Dios envía a un profeta. ¿No les dijo Samuel a ellos antes de que tuvieran un rey? Él dijo, Dios es vuestro rey. ¿Les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? Ellos dijeron, no, eso es correcto. ¿Les he mendigado para mí sostén? No, tú nunca nos has mendigado para tu sostén. Yo nunca les he dicho alguna cosa que no fuera la verdad ante el Señor. Dijo, Dios es vuestro rey. Oh, nosotros sabemos eso y sabemos que tú eres un buen hombre, Samuel. Nosotros creemos que la palabra del Señor viene a ti, pero de todas maneras deseamos un rey. ¿Ven? Eso es lo que ellos obtuvieron. Pentecostés, de todas maneras, deseaba una organización. La obtuvieron, ¿correcto? Deseaban ser como las demás iglesias. Lo son. Sigan adelante. Eso es lo que se necesita. Pero Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Sí, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Es tu vida digna del Evangelio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Párrafo 68 dice, ¿qué es? Es porque la gente, así como hicieron en los días de Cristo, como han hecho en cada edad, ellos buscan una excusa. Tienen sus propios credos. Ustedes quizás no querrá decir, yo compré una vaca y tengo que ir para ver si ella me va a vestir o no, servir o no, o si va a dar leche o no, ¿de qué raza es? Usted quizás no tenga esa excusa. Pero ahí está, aquí está la clase de excusa que la gente tiene. Yo soy presbiteriano. Nosotros no creemos en eso. Yo soy bautista. Nosotros o creemos en semejante cosa como esa. Pues yo soy luterano. Bueno, eso no tiene nada que ver con el asunto. Eso no quiere decir que usted es un cristiano. Eso quiere decir que usted pertenece a un grupo de gente que se ha organizado. Y usted pertenece a la logia luterana, a la logia bautista, a la logia pentecostal. No hay tal cosa como la iglesia pentecostal. No hay tal cosa como la iglesia bautista. Es más bien la logia bautista, la logia pentecostal, la logia presbiteriana. Pero existe una sola iglesia y hay una sola manera de entrar en ella y es por medio del nacimiento. Uno nace en la iglesia de Jesucristo y así es un miembro de su cuerpo, de la delegación espiritual del cielo. Luego las señales de que Cristo está con usted viven a través de usted. Párrafo 69. Cristianos, ustedes deben tener una relación personal con Dios para poder ser un hijo de Dios. Usted tiene que llegar a ser pariente de Dios. Él tiene que ser su padre para que usted sea un hijo. Y solamente sus hijos e hijas son salvos. No los miembros de alguna iglesia, sino hijos e hijas. Hay una sola cosa que producirá. Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo único que producirá un parentesco con Dios. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Hijos e hijas, luego cuando esto acontece, entonces el hombre, aquí está la pregunta que les quería traer. El hombre dice, ¿qué hacemos entonces después de haber nacido de nuevo? Muchos me hacen esa pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano Branham? Si usted ha nacido de nuevo, toda su naturaleza ha sido cambiada. Usted está muerto a las cosas que antes pensaba. Para 70. Bueno, usted dice, hermano Branham, yo recibí eso cuando me uní a la iglesia.
Bueno, entonces cuando Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él aún sana a los enfermos, Él aún muestra visiones. Pero hermano Branham, mi iglesia, entonces usted no ha nacido de nuevo. Ve, no puede ser, porque el mismo Dios, si la vida de Él está en usted, así como usted estaba en la vida de su padre, y si la misma vida de Dios está en usted, y el mismo espíritu que estaba en Cristo está en usted, ¿cómo puede el espíritu vivir en Jesucristo y escribir esto y luego bajar nuevamente en usted y eso? Ve, no puede hacerlo. Más bien afirmará que toda palabra es verdad. Entonces, si usted dice, bueno, yo soy un buen miembro de la iglesia, eso no tiene nada que ver con el asunto. Yo sé que entre los paganos, allá en África, entre mis hermanos morenos, yo he hallado la moral de esa gente mucho más alta que el 90% del pueblo americano. Pues en algunas de las tribus allá, si para cierta edad una joven no se ha casado, o para cuando tiene cierto tamaño y aún nadie la ha tomado, ellos saben que algo anda mal. La excomulgan. Ella se quita la pintura de la tribu y se va para la ciudad. Entonces llega a ser una renegada. Y cuando ella se casa, le hacen una prueba para confirmar que es virgen. Si el pequeño velo de virgen está roto, entonces ella tiene que decir quién lo hizo y los matan a los dos. ¿No habría mucha matanza en América si hicieran eso? La congregación dice amén. Ven, y a ellos los llaman paganos. Oh, hermano, ellos podrían venir a instruir a personas que se dicen ser miembros de iglesia cómo vivir limpiamente. Correcto. Nunca encontramos un solo caso de enfermedad venérea en todo el viaje de por África. Ellos no tienen tal cosa. Allí lo tienen. Ven, es solamente nuestras costumbres sucias e inmundas como gente blanca. Correcto. Nos apartamos de Dios. 71. Cuando esto acontezca, lo que usted hará entonces hallará que el espíritu que entra en usted con el nuevo nacimiento, usted creerá y hará todo lo que Dios dice en su palabra y que usted debe hacer y todo lo que la Biblia cita que usted debe hacerlo acentuará con un amén. Y usted no se detendrá ni de día ni de noche hasta recibirlo. Correcto, correcto. Y en todo este tiempo, sobre todo, ciertamente manifestará el fruto del Espíritu. Usted dirá, hablaré en lenguas, quizás lo haga y quizás no. Gritaré, quizás lo haga, quizás no. Pero hay una cosa segura que usted hará. Usted manifestará el fruto del Espíritu, perdón. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, bondad, paciencia. Su mal genio no será. Uf, solo recuerde, cuando usted tiene eso, eso efectúa como un veneno que aleja al Espíritu Santo. Ve, cuando usted llega a tal grado que desea discutir con toda persona con que se encuentra, algo anda mal. Cuando usted llega al punto que el ministro lee en la Biblia que es malo hacer una cierta cosa y usted solo recuerde, en eso no existe nada de cristianismo. Miren, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dijo Jesús. Ven, párrafo 72. Si es la palabra y Dios así lo dijo, ese espíritu en usted cuadrará con esa palabra cada vez. Porque el genuino Espíritu Santo cuadrará con la palabra por cuanto la palabra es vida y espíritu. Jesús dijo, mis palabras son vida. Y si usted tiene vida eterna y Él es la palabra, entonces ¿cómo puede la palabra negar la palabra? Ven, ¿qué clase de persona haría usted a Dios? Esa es una manera clara de saber que usted es un cristiano. Cuando usted puede estar totalmente de acuerdo con toda la palabra de Dios y usted descubre que está enamorado de sus enemigos. Alguien dice, bueno, él no es más que un aleluya. Y usted comienza a, cuidado, cuidado. Pero cuando usted en realidad descubre que lo ama, sin importar lo que hagan, usted todavía los ama. Ven, 73. Usted entonces está comenzando a descubrir y su paciencia crece desde este largo hasta donde no tiene fin. Cualquier
Cualquiera puede seguir diciendo esas acerca de usted. Bueno, a mí no me importa lo que usted me diga. No se irrite. Si se irrita, será mejor que primero vaya y ore antes de hablar con ellos nuevamente. Sí. No entre en discusiones. No ande buscando pleitos. Si a usted le gusta ver que alguien de la iglesia se levante y diga, ¿sabes qué? Te digo que fulano de tal hizo tal y tal cosa. Usted diga, hermano, debería darle vergüenza. Pero si usted dice, oh, no me digas. Poniendo atención a tanto escándalo, tenga cuidado. El Espíritu Santo no es un pozo de aguas negras. No, 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 no. El corazón que está ocupado por el Espíritu Santo está lleno de santidad, pureza. No piensa mal, no hace mal, todo lo cree, soporta, es sufrido, ve. 74. No discuta. Cuando la familia entra en una discusión, no discuta con ellos. Si su mamá dice, no te voy a permitir que vayas más a esa iglesia, pues tú, todo lo que piensas ahora, te estás dejando crecer el cabello, te pareces a alguna abuelita. No discuta con ella. Diga, muy bien, mamá, todo está bien. De todas maneras, yo te amo y estaré orando por ti mientras viva. Ve, miren, no discutan. Ven, mal genio engendra mal genio. Cuando uno menos piensa, ya habrá contristado al Espíritu Santo y estará respondiendo al pleito. Entonces el Espíritu Santo se aleja. Mal genio engendra mal genio y amor engendra amor. Estén llenos de amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el amor. Párrafo 75. ¿Y saben ustedes que ustedes mismos son un pequeño creador? Lo sabían. Ciertamente. Ustedes han visto personas con las cuales les encantan estar. No saben el por qué, pero son esa clase de persona tan amorosa. ¿Han visto ustedes eso? La congregación dice amén. Tan amables. Y a uno le encanta estar con ellos. Eso es. Ellos creen esa clase. Crean esa clase de atmósfera por medio de la vida que viven, por su manera de hablar, su conversación. Luego ustedes han visto a aquellos que cada vez uno los evita. Ellos siempre quieren hablar acerca de algo malo y hablar acerca de alguien. Por eso uno dice, oh, no, ahí vienen y van a criticar a alguien. Aquí está él ahora, él va a hablar de este hombre. Todo lo que van a hacer es contar chistes sucios, o algo acerca de las mujeres, o algo por el estilo. A uno no le gusta estar cerca de ellos. Ven, ellos crean, al parecer son personas amables, pero crean esa atmósfera. Y las cosas que usted piensa, las cosas que usted hace, las acciones, las cosas sobre las cuales usted habla, crea una atmósfera. 76. Yo entré a la oficina de un hombre aquí en esta ciudad y el hombre es un síndico, o más bien un diácono en una iglesia muy fina. Yo fui allí para ver a este hombre con respecto a un negocio y allí había un radio con ese rock and roll o tweets o lo que fuera a todo volumen. Y me supongo que habían 40 cuadras de mujeres desnudas en su oficina. Ahora usted no me puede decir cuán diácono ni cuánto más. Permítame ver lo que usted mira, lo que usted lee y qué clase de música que usted escucha. Las personas son con quienes usted se asocia. Entonces yo le diré qué clase de espíritu está en usted. Ve, seguro. Usted escucha a un hombre decir, yo hacer tal cosa y tal cosa. Ese grupo de, recuerde, no me importa lo que él diga. Sus palabras hablan más fuerte. Sus acciones hablan más fuerte que cualquier cosa que él pudiera decir. Él pudiera testificar, decir que es cristiano, seguro, y quizás hacer cualquier cosa. Pero fíjense bien la clase de vida que él vive. Eso dice lo que él es. Párrafo 77, por último. Ahora, ¿podrían ustedes imaginarse que a un hombre con una vida que dijera creer en la sanidad divina, eso es algo para los pájaros? Eso fue hace muchos años. No existe tal cosa hoy en día. Esa es una vida digna del Evangelio por la cual Cristo fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted dice, pero yo soy un diácono.
No me importa, usted pudiera ser un obispo. Cuando yo escuché al obispo Xun decir hace como dos años, cuando venía viajando y jamás lo volví a sintonizar, cuando él dijo, un hombre que crea y trate de vivir conforme a esa Biblia es como alguien tratando de caminar a través de aguas lodosas. El obispo Xun luego se dio la vuelta y dijo, cuando yo llegue al cielo, ¿saben qué? Cuando yo me encuentre con Jesús, le voy a decir, yo soy el obispo Xing. Y él me dirá, oh, sí, yo oí a mi madre hablar de usted. ¡Paganismo! Un hombre que blasfeme así esa palabra. Que Dios tenga misericordia. Yo no soy el juez, ven, es la palabra, es la verdad. Esa palabra es la verdad, correcto. Y el Espíritu de Dios reconocerá su propia escritura. Él es identificado por su escritura. Ella habla de él. Usted es identificado al creerlo y eso le otorga a usted sus credenciales de identificación. No discuta con los demás y no tengan esas discusiones. Familiares, como he dicho, el amor engendra amor y el mal genio engendra mal genio. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. Continuando, la hermana Erika, por favor, en los párrafos 78 al 87. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, es tu vida digna del Evangelio, párrafo 78. Ahora fijémonos, miremos a Jesús solo por un momento. Él fue vuestro ejemplo. Ojalá no estén cansándose mucho. Miren, fijémonos en Jesús por un momento. Él fue nuestro ejemplo. Él así lo dijo. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis a otros. Ahora fíjense, cuando él vino al mundo, habiendo en ese momento mayor o semejante incredulidad que siempre, eso ni siquiera le detuvo. Él siguió predicando como siempre y sanando como siempre. No lo estorbó, no le estorbó. Hubo críticos. El hombre fue criticado desde que era un bebé hasta cuando murió en la cruz. ¿Lo detuvo eso? No, señor. ¿Cuál era su meta? Siempre hacer lo que el Padre ha escrito. Siempre hacer lo que le agrada a él. 79. Fíjense en Jesús, hablando acerca de humillarnos a nosotros mismos. Cuando Dios mismo llegó a ser un bebé, en lugar de llegar a una cunita en algún hogar decente. Nació allá afuera sobre un montón de estiércol, en un establo entre becerritos y llorones. Lo envolvieron en pañales, que le quitaron del cuello a los bueyes, el más pobre de los pobres, sin embargo, siendo el creador de los cielos y la tierra. Y una noche fría y lluviosa le dijeron: Maestro, iremos a casa contigo. Él dijo: Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. Dios Jehová se humilló a sí mismo y llegó a ser hombre, representado en carne pecaminosa para redimirnos a usted y a mí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Él fue nuestro ejemplo. ¿Quién soy yo? Nada. 80. Yo le estaba contando a alguien esta tarde en una pequeña reunión. Dije: Todo hijo que es nacido de Dios primero tiene que ser probado, castigado. Recuerdo cuando yo tuve la mía o a mi hora más temprana. Cuando un hombre ha nacido de nuevo, hay un lugarcito como el tamaño de una uña que Dios inyecta en él, en un sistema, y eso cae en su corazón y ahí se ancla. Luego Satanás hace que uno le pruebe. Si eso no está allí, entonces uno queda liquidado. Recuerdo que allá en el hospital, cuando tenía como 21, 22 años, quizás 23 por allí, siendo un joven y mi padre muriendo en mis brazos y yo diciendo que Dios es un sanador, y mi propio padre sufriendo un paro cardíaco, recostó su cabeza sobre mi brazo
yo orando por él y vi cuando me miró con esos ojos y entonces se fue a encontrarse con Dios. Lo llevé y lo enterré al lado de mi hermano y las flores aún frescas sobre la tumba y yo allá predicando a un Dios que sana a los enfermos. Estaba trabajando en la compañía de servicios públicos, ganando 20 centavos la hora. Y mi esposa trabajando aquí en la fábrica de camisas para ayudarnos a ganar la vida para nuestros hijitos de 18 meses. Filipo y una criaturita de 8 meses que ella cargaba. Vi que la hermana Wilson movió la cabeza. Ella se acuerda de eso. Roy Slaughter y el uno de los antiguos. 81. ¿Qué hice yo? Caminaba por las calles con un emparedado en la mano. Me bajaba de los postes de luz y toda persona que pasaba le testificaba del amor de Jesucristo. Iba al taller y les preguntaba si podía usarlo, hablarle al mecánico. Entraba allí y les decía, caballeros, ¿ustedes ya han sido salvos? Yo he hallado algo en mi corazón. Entraba a los abastos de noche, llegaba a la casa a las 2 o 3 de la madrugada, después de haber visitado a los enfermos toda la noche. Yo no podía, solo me sentaba. Me cambiaba y me ponía la ropa de trabajo. Y me sentaba en el sillón para descansar hasta el amanecer. Me levantaba y salía. Y debido al ayuno y a la oración, estaba tan flaco que tenía que orar antes de ponerme las espuelas para poder subir los postes. Y predicándole a la gente que Dios era grande, que Dios era misericordioso, que Dios era amor. Y allí estaba mi papá muriendo en mis brazos y mi hermano murió. Resultó muerto mientras yo estaba predicando en el púlpito de esta iglesia pentecostal. De gente de color vinieron y me dijeron, mataron a tu hermano allá sobre la carretera. Un carro lo golpeó y lo mató. La sangre de su propio hermano goteaba de su camisa al levantarlo de la carretera. Inmediatamente después de enterrarlo a él, murió mi papá. Luego allá estaba mi esposa, 82. Y salí para venir aquí a este tabernáculo, desde aquí de donde está esta plataforma. Le dije al pueblo 6 meses antes de que sucediera que vendría una inundación y yo vi a un ángel que tomó una vara y midió 22 pies sobre la calle Spring. Sandy Davis y aquellos sentados allí se rieron y dijeron, apenas subió 8 o 10 pulgadas en 1884. Mucho, muchachos, ¿qué cosa te estás hablando a ti? Yo dije, así será porque yo he visto uno de esos trances. Me lo dijo de esta manera y así será. Y ahí una señal en la calle Spring hoy día mostrando que hubo 22 pies de agua. Yo dije, yo navegué sobre este tabernáculo en una lancha y así lo hice. Durante ese tiempo se enfermó mi esposa. Lloré por ella y vine al tabernáculo. La gente me estaba esperando. Yo dije, ella se está muriendo o solamente es tu esposa que... Yo dije, se está muriendo. Fui allá y oré y oré y oré y le extendía mis manos. Ella me tomó de la mano y dijo, Billy, te encontraré en aquella mañana, parada ya, dijo, junta a los niños y ve a recibirme en la puerta. Yo dije, solo comienza a gritar, bien, y allí estaréis. Ven, y ella partió. La llevé al amor y allí me fui a casa a recostarme y cuando lo hice, el pequeño Billy Paul se estaba quedando con la señora Brown y ellos. Tan urgente que el doctor esperaba que muriera en cualquier momento. Yo estaba orando por Billy. Y en eso vino el hermano Frank a buscarme. Dijo, tu bebé se está muriendo, la niñita. 83. Me fui al hospital. El doctor Eider no me permitía entrar. Dijo, ella tiene meningitis. Se la pasará a Billy Paul. Le dijo a la enfermera que diera alguna clase de cosa roja para que me la tomara como un anestésico para calmarme. Yo les pedí que saliera de la habitación y la arrojé por la ventana. Salí por la puerta de atrás y bajé al sótano. Allí estaba la niña delante del hospital en la sala de cuarentena, así, con las moscas en los ojitos. Le quité el mosquitero, las empaté y se las puse encima. Me arrodillé y dije, Dios, allá está mi padre y mi hermano, aún con las flores en las tumbas.
Allá está Job postrado allí y aquí está mi bebé muriendo, Señor, no te la lleves. Y él simplemente bajó la cortina como diciendo, cállate, no deseo oírte en lo absoluto. Él ni siquiera me hablaba. Si él me hablaba, entonces le tocaba a Satanás. Él dijo, mira, yo pensaba que tú decías que él era un Dios bueno. ¿De qué se trata todo esto sobre lo cual has estado gritando? Tú apenas eres un muchacho, fíjate por toda la ciudad. Todo muchacho y todo muchacho con quien te has asociado alguna vez, todos piensan que has perdido la mente, y es que la has perdido. Ahora, él no podía decirme que no existía Dios porque yo ya lo había experimentado, pero me dijo que él no tenía cuidado de mí. 84. Me mantuve allí todo el día y toda la noche. Le dije esto a Dios. ¿Qué he hecho yo? Señor, muéstrame. No permitas que los inocentes tengan que sufrir por causa mía si yo he hecho mal. Yo no sabía que él me estaba probando, pero todo hijo que viene a Dios tiene que ser probado. Yo dije, dime lo que he hecho, yo lo enmendaré. ¿Qué he hecho yo sino predicar día y noche y entregarle mi vida a él constantemente? ¿Qué he hecho? Satanás dijo, eso es correcto. Y ahora puedes ver que cuando se trata de ti y tú le has dicho a todos tus que tú crees que él es un gran salvador, sanador, y ahí está tu hija postrada, allí muriendo, y él está, rechaza escucharte. Tu esposa murió con pulmonía tuberculosa. Tú has dicho que él puede sanar cáncer, y ahí está. Y ahora tú hablas de que él es bueno y cuán bueno él es con la gente. ¿Qué de ti? Entonces yo comencé a prestarle atención. Eso es razonamiento. Pensé, eso es correcto, dijo. Él podría decir, tú ni tienes que hablar la palabra. Simplemente mira hacia tu niña y ella vivirá. Yo dije, eso es correcto. Y tanto que tú has hecho por él, y sin embargo esto es lo que él hace por ti. Yo dije, eso es correcto. Comencé a pensar, bueno, ¿qué? ¿Ven? Todo comenzó a desligarse cuando se trató de razonamiento. Pero cuando se trató de eso, esto se mantuvo firme. Permaneció allí. Yo estaba a punto de decir, entonces yo aquí renuncio. Pero cuando llegó a donde todos los poderes de razonamiento se habían apartado, entonces era cuestión de la vida eterna, el nuevo nacimiento. ¿Qué tal si eso no hubiera estado allí? ¿Qué tal si no lo hubiera estado? No nos hubiéramos llegado a conocer así como nos conocemos ahora. Esta iglesia no hubiera existido de esta manera, los miles y millones por todo el mundo. Pero gracias a Dios que eso sí estaba allí. 85. Luego pensé que, a fin de cuentas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionar su majestad? ¿Quién soy yo para cuestionar el creador que me dio la vida misma aquí en la tierra? ¿De dónde obtuve esa niña? ¿Quién me la dio? De todas maneras no es mía. Él simplemente me la ha prestado por un tiempo. Yo dije, Satanás, apártate de mí. Me acerqué y puse mi mano sobre la niña. Dije, Dios te bendiga, amorcito. En unos momentos papá te llevará y te colocará en los brazos de mamá. Los ángeles se llevaron tu pequeña alma. Se llevarán tu pequeña alma y yo te veré en aquella mañana. Yo dije, Señor, tú me la has dado, tú te la estás llevando y aunque me matares, como dijo Job, con todo eso te amaré y te creeré. Si me envías hasta el infierno, de todas maneras yo te amaré. No me puedo apartar de eso. Allí lo tienen. Todo lo intelectual se apartó. Pero uno tiene que tener una relación personal. Uno tiene que nacer de nuevo. 86. Por esas razones que los ministros se apartan grandes responsabilidades y cosas. Ellos dicen, no hay tal cosa como la sanidad divina. No existen tales cosas como esta. Es que ellos nunca han estado en ese terreno sagrado. Como yo estaba predicando en esta mañana, ellos no conocen nada de eso. ¿Cómo que son hijos de Dios y negar la palabra de Dios? ¿Cómo lo pueden hacer negando el mismo Espíritu Santo que los compró? O recuerden, Jesús se humilló hasta la muerte por ustedes. Él no era un peleón. Cuando le escupieron en la cara, él no les escupió a ellos. Cuando le arrancaron la barba, él no arrancó la de ellos. Cuando le dieron una bofetada en un lado de la cara y luego en el otro,
Él no los abofeteó. Él oró por ellos, siguió caminando humildemente. Él fue un ejemplo de humildad. Él estaba lleno de fe porque él sabía que sus palabras no podían fallar. Él vivió por medio de la palabra a tal grado que llegó a ser la palabra. Oh, Dios mío, permíteme extender mis dos manos hacia Dios delante de esta audiencia. Permíteme vivir de esa manera. Permíteme que esta palabra llegue a tal grado hasta que yo y esta palabra seamos la misma cosa. Permite que mis palabras sean estas palabras. Permite que la meditación de mi corazón, que Él esté en mi corazón, en mi mente. Que sus mandamientos estén amarrados al poste de mi inteligencia. Que estén amarrados al poste de mi corazón. Que yo solo pueda verlo a Él cuando surjan las tentaciones. Permíteme ver a Cristo cuando las cosas anden mal. Que yo solo pueda verlo a Él cuando me preparo y el enemigo trata de hacer que me enoje. Que pueda ver a Jesús. ¿Qué haría Él? 87. Él se encontraba en la palabra tal grado que Él y la palabra llegaron a ser la misma cosa. Fíjense, Él no tuvo que discutir. Él sabía que Él y la palabra eran la misma cosa. Él sabía que Él era la manifestación de la palabra de Dios y que por mandato de Dios finalmente conquistaría el mundo. Él sabía que su palabra, Él tenía fe, Él sabía en dónde estaba parado. Él no tenía que discutir y decir, mira, tú puedes venir acá. El diablo dijo, ahora mira, tú puedes obrar milagros. Tú sabes que tienes tremenda fe. Tú puedes obrar milagros. Te voy a construir un edificio el doble de tamaño del que tienes ahora, Robert. Porque toda la gente, lo único que tienes que hacer, muéstrale, salta de este edificio aquí. Porque escrito está, ¿ves? Los ángeles te llevarán para que no te tropieces con tus pies en piedra. ¿Ven? Él sabía que él tenía poder. Él sabía que él lo podía hacer. Él sabía que eso estaba en él, pero no quería usarlo sino hasta cuando Dios le dijese. ¿Ven? Él deseaba que fuera Dios en él, que fuera la palabra en todo. Y él sabía que cuando él hablaba alguna cosa, esa era la palabra de Dios. Y aunque pasara el cielo y la tierra, esa palabra algún día conquistaría. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 88 al 97. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Es tu vida digna del Evangelio? Párrafo 88. Él no era peleón ni iracundo. Él hablaba solamente las palabras de Dios. Toda palabra que procedía de sus labios era palabra ungida de Dios. ¿No sería maravilloso si nosotros pudiéramos decir que mi palabra y la palabra de Dios son la misma? Lo que yo digo, Él lo honra, porque yo no hago nada sin que primero Él me lo haya dicho. Oh, he allí vuestro ejemplo. He allí una vida digna del Evangelio. No era así con aquellos sacerdotes tan educados y pulidos, y tenían todas esas grandes dignidades y se paraban para hacer las oraciones tan largas y devoraban las casas de las viudas y discutían por los puestos altos en la congregación y todas estas cosas allí. Ellos eran, esas no eran vidas dignas del Evangelio, pero él era digno del Evangelio a tal grado que Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, mi palabra es él. Él es mi palabra. Él y yo somos el mismo. Amén. 89. Sabía, fíjense bien, él sabía que finalmente su palabra conquistaría al mundo. Él sabía de dónde procedía su palabra. Él sabía que nunca podría fallar. Por eso dijo,
El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca fallará. ¿Ven? Él podía decir eso. Ese fue un hombre en quien él y la palabra de Dios llegaron a ser lo mismo. Él les dijo, tú debieras hacer esto y aquello. Él dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? ¿Quién me puede acusar? Pecado es incredulidad. Si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? ¿Ven? No fue eso. Entonces tenía que ser otra cosa. ¿Ven? Si yo, ellos dijeron, bueno, nosotros hemos echado fuera demonios. Él dijo, si yo lo hago por el dedo de Dios, una palabra vindicada de Dios, entonces, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Entonces, juzguen ustedes. 90. La gente de su día y la gente se mofaba de él, hablaban de él, pero él, ellos lo humillaban en toda manera que podían. Contaban toda clase de mal en contra de él, pero él siguió adelante. Amén. Ahora, deseo terminar en un momento diciendo esto. La gente de este día son un montón de neuróticos. La gente del día presente son un montón de neuróticos. Ellos tienen temor de aceptar las promesas de Dios. Hombres religiosos, organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas tienen miedo de aceptar el reto de la escritura de Dios para este día. Ellos saben que sus condiciones modernas y el evangelio social que predican no pueden hacerle frente al reto de esta hora. Así como tampoco pudo hacerle frente Sansón estando en su condición. Se necesitó a Dios. Y aquí está el programa que lo prometió. Llegaré a eso en unos momentos. Deseo retener esa palabra por un momento. Aunque se llamen cristianos, adoptan credos, credos hechos por el hombre para ocupar el lugar de la palabra de Dios. Fácil pueden tomar el credo porque es hecho por el hombre, pero tienen temor de poner su fe en el Dios que afirman amar, ¿correcto? Y entonces usted dice que esa vida es digna del evangelio. No puede ser, aunque sean miembros de iglesia, pero eso no es algo digno del evangelio. Ciertamente que no. 91. El evangelio. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los creyentes. Y cuando ustedes niegan que eso sigue a los creyentes, ¿cómo pueden tener una vida? No importa, ustedes quizás nunca digan una mala palabra. Ustedes quizás cumplan todos los 10 mandamientos. Eso no tendrá nada que ver con ello. Aún así, no es una vida digna del evangelio. ¿Ven? No podría ser. Aquellos sacerdotes guardaron todo eso y aún no eran dignos. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Quién podía señalar con el dedo a uno de aquellos hombres? Una sola tacha de culpa y eran apedreados sin misericordia. Hombres santos. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿A quiénes vino el evangelio? Aunque se llamen a sí mismos cristianos, les gusta aferrarse a los credos, a sus credos. Los credos instituyen y cumplen con el modo de pensar en la gente moderna de este día. Y el hombre que va a tener éxito en este día tiene que seguir la tendencia moderna de pensar. Permítame decir eso bien y claro. ¿Ven? Un hombre, si va a tener éxito, tiene que seguir la tendencia moderna de pensar de este día. Andan por ahí y dicen, oh, ¿no es él un encanto? ¿No es él maravilloso?
Él puede pararse allí tan derecho y nunca nos retiene más de 15 minutos. Y nuestro pastor no anda regañándonos siempre con respecto a estas cosas. Vergüenza debería darle a ese pastor. Cualquier hombre que pueda pararse en el púlpito y mirar el pecado de este día y no clamar en contra, algo anda mal con ese hombre. Él no es digno del evangelio que afirma estar predicando. Correcto. Entonces, al hacer eso, ellos inventan excusas diciendo, mire, mi congregación. 92. Un hombre vino aquí no hace mucho de una cierta iglesia muy grande y estaba escribiendo una tesis y dijo, estoy escribiendo acerca de la sanidad divina. Dijo, hermano Branham, en nuestra denominación lo amamos a usted. Es una de las denominaciones más grandes, una de las grandes de la nación o del mundo. Y él dijo, a usted lo amamos en esta denominación. Estaba aquí mismo en el Hotel Jefferson Villa. Pero dijo, yo he venido para investigar acerca de esta sanidad divina. Dijo, hay una sola falla que mi iglesia realmente ha encontrado. ¿Ven? Él dijo, usted se asocia demasiado con los pentecostales. Yo dije, bueno, usted sabe, eso es correcto. Dije, eso es verdad. Usted sabe, yo siempre he buscado la oportunidad de apartarme de ellos. Dije, le diré algo. Si yo vengo a su ciudad, encárguese usted de que su iglesia me patrocine. Oh, dijo él, ellos no lo harían. Yo dije, eso es lo que yo pensaba. Eso es lo que yo pensaba. Dijo, ¿ve usted? Mi denominación no puede respaldar eso. Esa es una excusa, igual como acabo de casarme o he comprado una yunta de bueyes. A mí no me importa cuántos títulos de doctorado usted tenga ni cuánto lo aprecien en su denominación. Esa clase de ministerio no es digno del evangelio que está escrito en este libro, ¿correcto? Cualquier miembro de iglesia que se identifique con una cosa como esa y a la vez llamarse cristiano y salir a vivir, y las mujeres cortándose el cabello y vistiéndose con ropa que la Biblia dice que no deben usar, los hombres portándose en la manera como lo están haciendo ahora con una apariencia de piedad, tomando bebidas, fumando cigarrillos y casándose varias veces, y llegando a ser diáconos en la iglesia, y hasta pastores y demás. Y el pueblo que tolera tales cosas, esa clase de vida no es digna del evangelio. Una mujer que sale y se pone a chismear por teléfono y da comienzo a pleitos entre los de la iglesia y cosas por el estilo, esa no es una vida digna del evangelio que estamos tratando de representar. Cualquier persona que divida a una iglesia y dé comienzo a una iglesia y dé comienzo a una contienda entre la gente y cosas por el estilo, no es digna del evangelio que predicamos. Exactamente. Es una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. El poder de Dios que lo mantiene a uno apartado de tales cosas. 94. Ahora fíjense. Ellos no lo hacen. Ellos simplemente no lo hacen. Ellos tienen la excusa de que su iglesia no cree en eso. Ellos, bueno, pero si Jesús le dijera a un hombre esta noche, le hablara a su corazón y le dijera, quiero que vayas y prediques el evangelio completo. Señor, mi iglesia no apoya eso. Discúlpame, por favor. Yo tengo una buena responsabilidad. Yo, tú sabes, Señor, yo soy el pastor de una de las iglesias más grandes de esta ciudad. Oh, allí nosotros alabamos tu nombre. Sí, Señor, ciertamente que sí. Yo no puedo hacer eso. La misma excusa, la misma cosa. Así que ellos no acuden a la fiesta espiritual de su palabra prometida y vindicada. No dijo Jesús, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas
no los buitres, las águilas. Donde estuviere la basura y la carroña, allí se juntan los buitres. Pero donde está la carne limpia y fresca, allí se juntan las águilas. ¿Ven? Ciertamente, donde estuviere la palabra, alimento de águila, allí se juntarán. Así que ellos no van a la fiesta espiritual a la cual han sido invitados. ¿Creen ustedes que Dios le ha hecho a América una invitación a un gran avivamiento durante los últimos 15 años a una fiesta espiritual? La congregación dice, amén. ¿Vinieron ellos? No, señor. No, señor. Entonces, rechazar venir es... ¿esa una vida digna del Evangelio, aunque se llamen así? Cuando un hombre vino a verme no hace mucho y nos sentamos a la mesa y me dijo, hermano Branham, deseo extender la mano por encima de esta mesa. Un gran hombre. Y quiero tomarlo a usted de la mano. Yo lo amo a usted. Yo estaba en una iglesia y lo oí predicar. Dijo, yo lo amo a usted y creo que usted es el siervo de Dios. Yo dije, gracias, doctor. Yo también lo amo a usted. Él dijo, yo quiero decirle cuánto lo amo como un hermano. Y dijo, ¿ve usted a mi pequeña reina sentada aquí, mi esposa? ¿Se acuerda usted de ella? Yo dije, sí. Dijo, el doctor le dio 2 semanas para vivir con cáncer, tipo sarcoma. Y usted vino a la ciudad y oró por ella. Y alzó los ojos y vio una visión. Y luego me miró a mí y me dijo, así dice el Señor, ella sanará. Tenía un tremendo lugar hundido en la espalda, así, parecía una enorme, como la porción del seno de una mujer hundido. En la espalda, exactamente en la columna. Hoy día no existe ni una seña de eso. Dijo, allí está sentada mi reina, viviendo hoy. Dijo, ¿cómo podría yo hacer otra cosa sino amarlo a usted por haber hecho esa oración de fe? ¿Cómo podría evitar creer que usted es un siervo del Señor cuando usted me vio y dijo exactamente lo que pasaría? Él dijo, ahora yo tengo algo para usted, hermano Branham. Dijo, yo pertenezco a la liga pentecostal más grande que hay. Yo dije, sí, señor, lo sé. Él dijo, hablé con los hermanos no hace mucho y me dijeron que hiciera contacto con usted para decirle que es una gran lástima que usted haya llevado ese ministerio otorgado por Dios a un grupo de gente del río y así de esa clase. Yo dije, ¿es así? Dijo, sí. Dijo, Dios envió ese ministerio para dar en los meros puntos del nervio, los lugares grandes, los más sobresalientes. 96. Ahí mismo pude ver que era el diablo hablando. Pensé, sí, lanzaste de este monte y alardea. Perdón. Pensé, sí. Lánzate de este monte y alardea, ustedes saben, de este edificio. ¿Ven? ¿Ven? Yo pensé que lo dejaría seguir un poco más. Mi anciana madre decía, si le das suficiente cuerda a la vaca, sola se ahorca. Yo dije, así es. Sí, dijo, es una vergüenza lo que usted hace. Dijo, ¿qué es usted? Hoy día usted casi ni puede comprarse alimento. Y dijo, fíjese en Oral Robert y aquellos que llegaron y salieron allá con la 100ª parte del ministerio que usted tiene. Y fíjese cómo están. Yo dije, sí, eso es cierto, ¿ven? Y él dijo, mi grupo lo aceptará a usted. Lo aceptaremos como uno de nuestros hermanos. Todos le daremos la diestra de compañerismo. Y alquilaremos un avión y le daremos un salario de $500 a la semana, o aún más, si lo desea. Y lo enviaremos a todas las ciudades principales en el país.
Esto sucedió allá en Phoenix, Arizona, allá sentados a la mesa. Y dijo, y pagaremos su, dijo, y así dejaremos que el mundo de afuera, dejaremos que los dignatarios, la gente importante, los de alta categoría, dijo, usted siempre está hablando de los arruinados. Nosotros tenemos a los altos y sobresalientes, dijo. Deje que ellos vean la mano del Señor y yo llevaré a mi esposa y a otros que pueden probar que esas cosas que usted dice sí acontecen. 97. Dije, sí, Señor, eso sería grandioso. Ahora vean, el hombre con título de educación de LLD, un escritor de libros, ¿ven? Doctor en literatura, un excelente escritor, un buen hombre, ¿ven? Pero él no conocía la escritura. ¿Sabían ustedes que aquel ángel que obró esa clase de milagros nunca bajó a Sodoma? Él se quedó con el grupo que fue llamado fuera, Abraham. Él no lo sabía. Yo lo dejé tranquilo. Me quedé sentado allí un rato. Yo solo quería ver cuál era la trampa. Dije, bueno, ¿qué tendría yo que hacer? Dijo, bueno, hermano Branham, solamente lo único que ellos dijeron, nosotros lo discutimos, algunas cosas, unas cositas leves que usted enseña, que usted tendría que ponerlas a un lado. Yo dije, por ejemplo, ¿qué cosa, hermano? Oh, dijo, el su bautismo. Usted sabe, usted sabe. Usted como que bautiza como los de la unidad, algo así. Dijo, cositas como esas. Yo dije, oh, yo proseguí. Y él dijo, la evidencia inicial y mujeres predicadoras y solo unas pocas cositas como esas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Dina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje glorioso titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. Para continuar con la lectura en los párrafos 98, dice, yo dije, ¡ajá! Dije, ¿sabe? Me sorprende que un siervo de Dios le pida a otro siervo de Dios, después de elogiarme como usted lo ha hecho y de llamarme profeta. Y sabiendo que la palabra del Señor o la revelación de la palabra viene al profeta. Y luego que usted se dé la vuelta, doctor Pope, eso no testifica de su buena inteligencia. Y que diga y pida a un siervo de Dios, que usted le pida a otro siervo de Dios que ceda en la cosa que significa más para él que la vida misma. Yo dije, no, señor. Hermano Pope, yo no haría eso de ninguna manera. ¡No, señor! ¿Qué es? Hay un grano de vida eterna, ya sea que viva o que muera. Ya sea uno un gran hombre o no sea un gran hombre. 99. El otro día pasé sin faltarle al respeto a estos dos hombres. Yo miré y había una tremenda fotografía allí en Tulsa, Oklahoma. El nuevo futuro local de Oral Roberts, un seminario para educar a los ministros, les va a costar. Yo no conozco, además checarían al hermano Kyle William y aquellos que forman la junta de síndicos. 50 millones de dólares con un edificio de 3 millones, un muchacho pentecostal. Eso es algo muy grande que Dios ha hecho para él. Yo pensaba, yo con un seminario, para comenzar, yo estoy en contra de eso. Párrafo 100. Y decía, el futuro hogar del gran seminario de Oral Roberts. Seguí por el camino y allí estaba una cosa tan grande y moderna. Y Oral Roberts con su carpita andrajosa vino a mi campaña allá en Kansas City, Kansas. Y allí decía, el futuro hogar de Tommy Osram. ¡Oh, vaya! Un lugar que estaban levantando con un precio como de 3 o 4 millones de dólares. Y allí Tommy Osborne, uno de los hombres cristianos más excelentes,
Él es un verdadero hombre, un hombre verdaderamente enviado por Dios. Se paró allí al otro lado de la calle un muchachito nervioso, un joven y una muchacha en el carro. Vino corriendo y dijo: hermano Branham, yo estuve presente cuando vi que salió aquel demente. Yo vi cuando usted apuntó con su dedo en el frente de él y dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de él. Yo vi cuando cayó a sus pies después que él había hablado su profecía y dijo: esta noche le voy a pegar a usted y usted va a caer en medio de esta audiencia de 6.500 personas. Y dijo: yo le vi a usted quedarse allí parado. Nunca alzó la voz y dijo: en el nombre del Señor, por cuanto usted ha retado al Espíritu de Dios, esta misma noche usted caerá a mis pies. Él dijo: yo te mostraré a los pies de quién caeré. Y yo dije: sal de él, Satanás. Y se cayó de espalda y me tenía los pies sujetos al piso. Él dijo: Dios es Dios, hermano Branham, eso es todo. Dijo: yo he estado encerrado en una casa por 2 o 3 días. Él no tiene pelos en la lengua. Él lo dirá. Él no se avergüenza de ello. Dijo: ¿piensa usted que yo tengo un don de sanidad? Yo dije: olvídelo, Tommy. Tú has sido enviado a predicar el evangelio. Ve y predícalo. Ve allá con el hermano Boswell. 101. Yo me fijé en eso y vi. Yo comencé antes que los dos. Pensé: allí está Oral Roberts con 500 máquinas que ni siquiera las manos de humanas tocan las cartas. El año pasado le llegaron a través de correo 4 millones de dólares, 4 millones, una cuarta parte de todo el dinero que fue recogido en todo el cristianismo. Le llegó a un solo hombre. ¡Qué tremendo lugar! Yo fui allá para verlo. Y ahora Oral es mi hermano. ¡Oh, yo lo amo! Él es un tipo genuino, un hombre genuino, y yo lo amo. Y él tiene un alto concepto de mí y yo también de él, solo que no estamos de acuerdo sobre la escritura. Y Tommy Osborne, no hay mejor. Yo tengo un alto concepto de él. Él es uno de los hombres más finos que yo he conocido, Tommy Osborne. Y aquellos hombres, yo pensé cuando entré a sus oficinas y vi lo que ellos tenían, creo que yo tendría vergüenza de que vinieran y vieran la mía. Una sola máquina de escribir y nosotros solos tratando de enviar las cartas. ¿Y qué cosa en un rincón de un remolque habitable en aquel tiempo? Yo pensé, ¿cómo sería eso? Entonces salí afuera, pensé, bueno, el futuro hogar de Oral Roberts, el futuro hogar de Tommy Osborne, y el uno no le habla al otro. Entonces seguí por la carretera y pensé, ¿qué de mí? Y algo me dijo: ¡mira hacia arriba! Pensé, sí, señor, permíteme almacenar mis tesoros en el cielo, porque allí es donde está mi corazón. Ahora, yo no digo eso para causar lástima, solo le digo porque así sucedió, y Dios sabe que eso es correcto. Ven, ¿dónde están sus tesoros? ¿Desea usted ser alguien grande? Si así es, usted no es nadie. Llegue usted a un lugar donde ya no desea ser alguien grande, sino que desea ser un pequeño siervo humilde para Cristo. Esa es la manera de hacerlo. Eso es todo. 102. El hermano Bosé y ellos están formando una iglesia en Chicago. Ellos tuvieron que ceder la iglesia Filadelfia a esa denominación. Ellos estaban hablando acerca de conseguir a un individuo con su abrigo hacia atrás. Así, algún doctor en divinidad. Yo dije, ustedes están caminando hacia atrás. Si desean conseguir un verdadero pastor para esa iglesia, busquen a un hombrecito humilde que apenas pueda leer su propio nombre y que su corazón esté encendido para Dios. Escojan a ese hombre. Ese es el que ustedes deben buscar. Alguien que no conoce todas estas cosas. Alguien que no esté dictando, ni forzando, ni metiéndose en toda clase de deudas y demás, sino que simplemente los alimente con la palabra de Dios. Esa es la clase de persona que se debe conseguir. Así que ellos no quieren venir a la fiesta espiritual. Tengo que terminar. Ya me pasé del tiempo. Como en 6 minutos estaremos despidiendo. Sí, Señor, lo permite. Párrafo 103. Yo escucho a algunos decir, pero hermano Branham, vale más que se retracte de eso que ha dicho. La gente no es neurótica. Esta gente no es neurótica. Simplemente es educada.
Entonces son neuróticos educados, correcto. Sí, ellos no son neuróticos, ellos son educados. Entonces quiero hacerles una pregunta. Ven, ustedes entienden. Yo quiero hacerles una pregunta entonces. Por favor, explíquenme ustedes las acciones de esta gente de hoy si no es neurótica. Díganme qué les impulsa a actuar como actúan si no son neuróticos. Ven, cada quien jalando hacia su denominación, codiciosos. Jesús no era así. Él no se apuraba por nada. Él no era codicioso. Él fue nuestro ejemplo. Párrafo 104. ¿Crimen? La nación, esta nación tiene más crimen que nunca. ¿Qué sucede? Adolescentes, miembros de iglesias, quitando vidas, hombres asesinando a sus esposas y familia e incendiando a sus hijos. Y fíjense en la ola del crimen. ¿No son ellos neuróticos? Entonces, ¿cuál es el problema? Fíjense en sus acciones. Naciones locas para obtener el poder. Cada una deseando tomar todas las demás y que sea una sola bandera y una sola nación y que esa sea su bandera y su nación. Locos por poder. Inmoralidad, pues el mundo se encuentra más inmoral que nunca. Mujeres desnudas en la calle, mujeres desnudas, y dicen que están en sus cabales. No puede ser. Simplemente no puede ser. 105. Escuchen, hubo una sola persona en la Biblia que se quitó la ropa. Ese fue Legión. Él estaba fuera de sus cabales. Cuando Jesús lo encontró y le devolvió su juicio cabal, él se puso la ropa. Correcto. Arse la ropa. El diablo. Correcto. ¿Qué le hace usted quitarse la ropa? El diablo. Correcto. Luego me dice que ellos no son neuróticos. Salga por la calle aquí y conduzca a la distancia de 4 manzanas y ver a una mujer desnuda y vuelva y cuéntenmelo. Muy bien, dense cuenta. Luego ustedes me dicen que no son neuróticos. Entonces, ¿qué sucede? Ellas no pueden estar en su juicio cabal. Una mujer en su juicio cabal no haría eso. Ella tendría mejor juicio. Ella sabe que se está exhibiendo un montón de demonios codiciosos que son hombres sucios, inmundos, desordenados, borrachos, homicidas y de todo. Ustedes dicen, el mundo está bebiendo más licor ahora. Gastan más dinero en licor en los Estados Unidos que lo que gastan en los comestibles. Creo que es, se me olvida cuántas veces más es la deuda del alcohol en esta nación cada año. ¿Y qué hace el alcoholismo? Lo manda a uno al asilo de los dementes. Párrafo 106. Cáncer. Cuando los médicos de todo el mundo escriben en las revistas y dicen cáncer por vagones, los cigarrillos. Se lo aplican a las ratas y han probado que de ahí viene el cáncer pulmonar. 60% de ellos contraen cáncer pulmonar por haber fumado cigarros. Y esas mujeres y esos hombres los fuman y se lo echan a uno en la cara, si eso no son neuróticos. ¿Cómo serán los neuróticos? Cuando el Evangelio de Jesucristo puede ser predicado y probado, y el Dios del cielo en la forma de su columna de fuego es mecido sobre la gente para mostrar que Jesucristo está en la última etapa de su venida, dándole su última señal y se ríen y se mofan de ello y a la vez se llaman miembros de iglesias. Y luego decir que no son neuróticos. Explíquenme eso. Mi tiempo sigue avanzando, pero simplemente pregunto si no son neuróticos. Seguro, ellos son neuróticos educados. Exactamente. Expliquen su condición. No se puede. Párrafo 107, por último. Se cortan el cabello, usan ropa mundana y caminan por la calle de esa manera. Y la Biblia, Dios amonesta contra eso. Y aún prohíbe que la mujer ore con cabello corto. Y dice que un hombre, si ella hace eso, le está diciendo a su esposo que ella misma es inmoral. Y él tiene todo el derecho de darle el divorcio a ella y despedirla de su presencia. Eso es exactamente correcto. La palabra de Dios diciendo eso y una mujer escuchando eso y continúa usando cabello corto y hace llamar una cristiana. Si esa no es una neurótica, entonces, ¿qué es una neurótica? Quiero que alguien me diga entonces, ¿qué es una neurótica? Sí, ellos son neuróticos, altamente educados con títulos de colegio. Invertimos más tiempo en la educación de nuestros hijos en álgebra y biología que en la Biblia y Jesucristo. No hay ni un solo muchacho en este país que no pueda decir a usted quién es David Cockley, pero ni la tercera parte pueden decirle quién es Jesucristo. Entonces, ¿no son neuróticos? Ciertamente que sí. ¿Cómo podríamos seguir y seguir hablando de cómo ellos son?
Ellos hacen perdón. Solo recuerden, y las iglesias apoyan eso, cuando la Biblia lo condena, es neurótico el ministerio. Neuróticos educados, exactamente. Y las iglesias lo apoyan. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Es tu vida digna del Evangelio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 108 al 117. Que bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje: es tu vida digna del Evangelio, párrafo 108. Acuérdense de Lot. Él era un hombre inteligente. Fíjense en él por un momento. No, perdónenme por extenderme unos minutos más. Esto es demasiado importante. Está saliendo en ustedes, han venido para escucharme grabar esta cinta. Fíjense, deténganse en usted por un momento. Ore en su corazón por un segundo. Señor, permíteme ver esto. Abra su entendimiento. Y Dios lo haga. Fíjese en la... Veamos solamente esta nación. Vemos lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que los pecados de Sodoma angustiaban el alma justa de Lot cada día. Él simplemente no tenía suficiente valor para pararse en contra de aquello. ¿Correcto? La congregación dice, amén. Él no podía hacerlo porque él era el alcalde de la ciudad. Él no podía, pero la Biblia dice que los pecados de los sodomitas angustiaban su alma. Él sabía que aquello estaba errado, pero él no tenía suficiente valor para hacerlo, para pararse en contra. 109. Ahora fíjese, ¿cuántos Lots hubo en América el día de ayer? Y al leer su Biblia en preparación para su mensaje para hoy, y pasar por encima del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos habrán pasado por encima del bautismo del Espíritu Santo, Jesucristo el mismo, ayer, hoy, por los siglos? Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Juan 14, 12, el que creyere en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Si permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, pedí lo que queréis, y os será dado. ¿Cuántos Lots vieron eso? Pero por causa de su excusa, de su denominación, miren y lo ven y lo, en la Biblia. Miren a su congregación de mujeres con cabello corto y ellos saben que la Biblia condena eso. Miren a su congregación de mujeres con cabello corto, cortado, y ellos saben que la Biblia lo condena. Miren a la calle y ven a los mismos miembros de sus iglesias caminando por la calle. Están pantalones cortos y saben que la palabra está en contra de eso, pero ellos no tienen el valor de hablar en contra. Sin embargo, el hombre que profesa ser cristiano, por dentro su alma está clamando contra eso, pero él no tiene el valor. Si eso no es la moderna Sodoma, entonces, ¿dónde está? Será alguien que clame en contra de eso, ¿correcto? Como dijo Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso es lo que necesitamos hoy día. 110. Observen, ellos son una Sodoma moderna. Recuerden. Ven, la tierra entera ha llegado a ser una moderna Sodoma y Gomorra. Lot viviendo todo nuevamente. No viviéndolo nuevamente porque sus convicciones honestas le dicen por medio de la palabra que él está errado. Fíjense en Chicago Metropolitano, cuando aquellos 300 predicadores estaban sentados allí y el Señor me dijo esa noche que lo iban a hacer. Me tenían preparado una trampa, pero que yo siguiera adelante. Y fui y le conté al hermano Carlson y le dije, no van a tener la reunión en aquel hotel, tendrán que irse a otro lugar y será un lugar verde. Y allí me tienen preparado una trampa. ¿No es así, hermano Carlson? Él inclinó su cabeza. Él estuvo aquí en mi oficina hace unos días, pidiéndome que viniera para otra reunión en Chicago, dijo hermano Branham. Nunca olvidaré eso, y dijo. Y yo dije, me tienen preparado una trampa. ¿Por qué, hermano Carlson? ¿Tiene usted miedo de decirme por qué usted y Tommy Hicks? Ellos inclinaron su cabeza. Yo dije, Tommy, ¿por qué no vas tú y hablas en mi lugar?
Él dijo, yo no podría hacerlo. Yo dije, pensé que me dijiste que me harías un favor. Dije, anoche el Señor me dijo, vas a ir allá hoy y hallarás que no vas a conseguir ese edificio. Vas a ir a otro edificio. El doctor Meads estará sentado de este lado. El hombre de color que canta junto con su esposa estarán sentados aquí. Y así los demás donde estarían sentados. Dije, habrá allí un sacerdote budista. Y dije, ahora descúbrelo. Me odian porque predico bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me odian porque predico la simiente de la serpiente y en contra de que hablar en lengua sea la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo y demás cosas. Dije, vengan y observen a Dios. 111. Entraron allí. Ellos fueron allá y la misma, 2 horas o más después, en algún momento de esta tarde, llamaron al hermano Carson y le dijeron, el individuo que se le alquiló, al cual ya había pagado la inicial, le dijo, tenemos que cancelarlo porque el gerente dijo que ya había prometido el local a un conjunto musical para esa mañana. Yo no le pudieron y no lo pudieron conseguir. Entonces fuimos al Town and Country. Y esa mañana cuando entramos y estábamos allí parados, el hermano Carlson dijo, hay una cosa, ustedes hermanos pueden estar en desacuerdo con mi hermano Branham. Pero dijo, él no tiene temor de decir lo que cree, dijo. Él me dijo que estas cosas acontecerían exactamente como ahora está. Dijo, ahora aquí está, que él hable por su cuenta. 112. Yo tomé la escritura, no fui desobediente a la visión celestial. Como dijo Pablo, dije, ustedes me odian por causa del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Más de 300 de ustedes se han presentado aquí como doctor fulano de tal y doctor no fulano de tal. Dije, yo no tengo ni siquiera educación de primaria, pero reto a cualquier hombre aquí presente que venga con su Biblia y que se pare a mi lado y que niegue cualquier palabra que ha sido dicha. Ustedes lo tienen aquí en cinta si desean oírlo. Ese era el grupo más callado que alguna vez se ha oído. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Habrá alguien aquí en esta noche que estaba presente en la reunión de esta mañana? Veámosles levantar la mano. Sí, pues seguro, miren. Alrededor. Miren alrededor, dije. Entonces, si no pueden respaldarlo, no me estén molestando, ¿correcto? Hacen mucho ruido cuando están a la vuelta de la esquina, pero cuando llegan a estar cara a cara con la situación, entonces es algo distinto, ¿correcto? Esos hombres salieron. 113. Tommy Hick dijo, quiero 300 de esas cintas para enviarlas a todos los predicadores trinitarios que conozco. Esos hombres me estaban estrechando la mano y diciendo, iremos al tabernáculo para ser bautizado de nuevo. ¿A dónde están ellos? Excusas. No puedo hacerlo. Mi denominación no me lo permite. Acabo de casarme. He comprado un buey de yugo o una yunta de bueyes, mejor dicho. He comprado un pedazo de terreno. Tengo que ir a verlo. ¿Ve? Cosas así por el estilo. Son puras excusas. ¿Es correcto? La congregación dice amén. ¿Es esa vida digna del evangelio? No. Si el evangelio es correcto, vendamos todo lo que tengamos y vivamos para ello. Seamos cristianos. Sí, señor. Amén. Fíjense bien mientras terminamos. 114. Pero sus excusas son sus credos y sus denominaciones. Es como un árbol. Me estaba fijando en el hermano Van al otro día. Tengo un pino que sembré cuando recién me mudé allá hace como 15 años o más. Y dejé crecer las ramas en el pino y ya no podía meter allí la cebadura. De todas maneras, no había ni una hoja de grama. Yo agarré un serrucho y corté las ramas hasta que podía pasar por debajo con los segadores y ahora la grama neuróticos educados. Exactamente, expliquen su condición. No sé, Linda, que usted haya visto esta debajo de él. ¿Qué sucedió? La semilla estaba allí, solo tenía que recibir la luz. 115. Mientras la denominación, sus excusas, trate de hacerle sombra a la semilla que usted sabe que realmente está allí. Usted está haciendo el papel de Lot. Tire esas cosas a un lado y permite que la luz que del evangelio brille en ese lugar. El poder de Jesucristo, sí, pidiendo que le dé
a la luz, evite que viva. Porque si una vez le da a la luz, brotará a vida. Por eso es que la gente dice, no vayan a esa clase de reunión. Ellos tienen un poco de luz, le pegue a uno de sus miembros. 116. Acuérdense de la mujer junto al pozo. Ella era una prostituta. Allí estaban aquellos sacerdotes. Ellos habían visto a Jesús decirles a Natanael, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Los sacerdotes dijeron, él es un Belsabú, él es un adivino, ese es el diablo. Esta mujercita, cuando ella llegó allí en su estado inmoral, viviendo con 6 hombres, y cuando llegó allí en ese estado, en esa condición que se encontraba, y cuando Jesús le dijo, tráeme de beber, comenzó la conversación. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo. Él dijo, has dicho la verdad. Tú has tenido 5 y con el que vives no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Yo sé que el Mesías hará esas cosas, hará eso cuando venga. Jesús dijo, yo soy. Eso lo concluyó. Cuando esa luz destelló sobre la simiente que había en el corazón de aquella ramera, los días de esa ramera terminaron. Ella se fue por la calle glorificando a Dios, diciendo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Qué sucedió? La luz llegó hasta esa semilla que estaba allí debajo de la sombra de la cubierta de una prostituta. Sí, Señor, terminamos ya diciendo esto. No sé cuántas páginas me quedan, pero yo ciertamente no las veré todas. Son como 10, pero eso es como la mitad. Pero terminamos diciendo esto. 117. Hagamos una comparación de una vida digna. Comparemos la vida de San Pablo a la del joven rico. La misma luz pegó en ambos hombres. Ambos recibieron la misma invitación de parte de Jesucristo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ambos estaban bien entrenados en la escritura. Ambos eran teólogos. Recuerden, Jesús le dijo al joven rico, guarda los mandamientos. Él dijo, yo he hecho esto desde mi juventud. Él era un hombre entrenado. San Pablo también. Ambos estaban bien entrenados en las escrituras. Ambos tenían la palabra. Uno la tenía por conocimiento, el otro la tenía por el germen de vida en él. Cuando esa luz destelló frente a Pablo, él dijo, Señor, ¿quién eres? Y dijo, soy yo, Jesús. Entonces, aquí estoy. Él estaba listo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos y concluiremos con este mensaje titulado ¿Es tu vida digna del Evangelio? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1963. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta noche, por esta tarde, Señor, que tú nos has reunido. Tú dijiste en la Biblia que donde está reunido 2 o 3, ahí está tu Santo Espíritu, Santo Nombre, Padre amado. Oh, Señor Dios Todopoderoso, esta comida especial de águila, Señor, que nos satisface hasta el profundo de nuestro corazón, oh Padre. El germen de vida, oh Padre, que tú nos enviaste en este último tiempo. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, el conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, Padre. Eso fue Apocalipsis 17, el mensaje de la hora. Y nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, Señor, muchas gracias por ese entendimiento. Te pedimos, Padre, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y es
hace, Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Eres Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Oh, así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy.